entrencaliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos desde el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre en la ciudad de Chihuahua. Estamos en la zona caliente, la gran final de esta llave, donde el equipo de Astros de Jalisco estará enfrentando a las Adelitas y donde el equipo de Astros tiene una gran marca aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, con 4 victorias al hilo. 2 que le dieron el campeonato la temporada pasada, y al comienzo de esta campaña, la campaña regular, Astros vino y le ganó los 2 juegos a Adelitas, así que hay también un aroma a revancha para el equipo de Adelitas esta noche en este magno escenario, el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Un gusto saludarlos, y bueno, pues estará a punto de comenzar. A continuación vendrá la ceremonia del himno nacional y los honores a la bandera. Pero es una final de zona caliente que promete, así estará seguramente caliente a lo largo de los posibles 7 partidos que se den entre estas 2 escuadras, el equipo de Adelitas que tenemos ahora en pantalla. Y pues en este momento entrando la bandera monumental a la duela del gimnasio Manuel Bernardo Aguirre para ser desplegada en los honores al Lábaro Patrio, previo al encuentro, al choque de 2 escuadras muy importantes, y que es una rivalidad que desde el año pasado se empezó a gestar en la primera temporada de la Liga Femenil, Liga Cisnova, LNBP Femenil. Se empezó a gestar esta rivalidad, que es la mayor que hay hasta el momento aquí en el circuito. Así que vamos a escuchar los honores a la bandera a continuación. Yeah.
final de la zona al momento de que ha llegado la revancha para el equipo de Adelitas después de lo sucedido la temporada pasada y también en esta campaña donde el equipo de las Astros de Jalisco se llevaron los dos partidos. Un gran ambiente el que se espera esta noche aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Y bueno, pues están los árbitros también del encuentro, los veíamos hace unos instantes. Aquí están los miembros del ejército que también fueron ovacionados al momento de ir a buscar el túnel de salida después de su participación en el himno nacional. Muy, muy bien, pues está todo listo para que las jugadoras calienten un poco más y se dé el enfrentamiento. Tengo el gusto de acompañar esta noche a Fernando Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Ray. Bueno. Así que pues está totalmente todavía entrando bastante gente hacia la puerta y pues todo listo para que dé comienzo el partido. Bueno. Fernando, ahora sí te escuchamos. Así es. Bueno, ya estamos aquí. Gracias, Ray. Gracias a todos por el favor de su atención y sí, como bien lo comentas, la revancha de lo sucedido de la temporada pasada. Nos dejaron en el camino prácticamente en un séptimo juego que vivimos aquí con llenos hasta el tope. Y bueno, pues ahora un equipo de Astros que ha tenido una cara diferente en esta temporada y un equipo de Adelitas que ha ido creciendo cada vez más durante la temporada y bueno, ha cerrado de manera espectacular y la primera ronda de playoff, pues bueno, un dominio total el que mostró. Sí, 14 partidos de manera consecutiva con victoria para el equipo de Chihuahua, es un récord impresionante hasta ahora. Y bueno, pues se viene a enfrentar a su némesis. La némesis del equipo de Adelitas ha sido las Astros de Jalisco desde la campaña anterior. Aquí está el paso de los dos equipos a través de la zona caliente. Adelitas dejó afuera a Plateras de Fresnillo, mientras que Astros hizo lo propio con las Rojas de Veracruz. Así avanzaron la zona punto CHG, está con la final entre Halcones de Jalapa y Fuerza Regia, siempre presente. Sí. Protagonista, como siempre, Fuerza Regia está en la final de la zona CHG. Nosotros estamos en la zona caliente y no porque haya hecho mucho calor los últimos días aquí en Chihuahua, sino porque la verdad es que se espera mucho, Fernando, de estos dos equipos. Sí, la verdad es un encuentro que se espera muy apretado y bueno, aquí tenemos el roster del equipo de Jalisco con Bercani, aquí con el doble cero, Paulina Rodríguez, la chihuahuense con el número 7, Silva con el número 9, Claudia Ramos con el número 10, viene también Mayra Gil con el número 13, Brooke McCarthy, vaya jugadora que le hizo muchísimo daño en los juegos anteriores al equipo de Adelitas, viene Amalia con el número 22, Adams con el número 24, Stafford con el número 34, Tunstool, también jugadora que tuvo bastante participación en los juegos anteriores, y bueno, Oñate con el número 99, así que bueno, todos ellos comandados por Jonathan Villegas, así que estas son las armas que presenta el equipo de Astros el día de hoy. Bueno, mientras tanto, el equipo de Adelitas está con los siguientes integrantes: Kirsten Spoliar, la escolta; Daniel Adams, la número 1; Mariona Ortiz, la jugadora de Barcelona; Gladys Ávila, de Ciudad Delicias; Crystal Bradford, la gran jugadora, con el número 8; con el número 9, Sujei Cera, de Chihuahua; con el número 11, Alexis Tulfrey; con el número 15 está Siana Rostein. Con el número 21 está Hayley Peters y también está con el número 22 Tanaya Atkinson, dirigidas por Micael López, el gran técnico, gran coach que se ganó el título al entrenador del año dentro de la Liga Cisnova LMNBP femenil. Y bueno, pues los últimos indicaciones de parte de Villegas para sus jugadoras, que bueno, pues le tiene tomada la medida sin duda alguna Jonathan Villegas al equipo de Adelitas. Acá tenemos el line-up de Astros, posiblemente con Joy Adams, Jewel Tunstool, Claudia Ramos, Amalia Rembis-Siewska, lo dejan en el roster como Rembis, Amalia Rembis, y también Brooke McCarthy, que es veneno puro, fue veneno puro en los primeros partidos para el equipo de Adelitas, no supieron cómo defenderla, y pues fue una estrella aquí, un astro que brilló
en las primeras jornadas de la campaña. Sí, la realidad es que McCarthy les hizo muchísimo daño, como dices tú, no supieron cómo detenerle. Y bueno, este es la quinteta inicial del equipo de Adelitas, con Tanaya Atkinson, Daniel Adams, Cristal Bradford, Stennis Poehler y Mariona Ortiz. Esto ya es la quinteta que cerró ya al final de la temporada, y bueno, que lo hizo lo propio en la primera ronda de playoff. Sí, el cuadro base de parte de Micael López, el entrenador del año. Acá vemos a Amalia Rembis con su número 22, Rembis Siewska, aunque pues ahí en el puro roster le dejan el Rembis, tan largo que está el apellido de la jugadora polaca. Sí. Originaria de Polonia, Amalia Rembisiewska, ahí con sus compañeras Jewel Stone, Stone Stool, y desde luego Joy Adams, otra gran jugadora que tiene el equipo de Jalisco, una excelente la jugadora que tiene la banda en la cabeza, y la que da las indicaciones, como podemos apreciar, es Brooke McCarthy, la jugadora que se ha echado al hombro a este equipo de Astros de Jalisco. Sí, recordemos que Brooke McCarthy, donde hizo más daño fue al final del segundo cuarto y en el tercer cuarto. De ahí en adelante es donde empezó a cambiar el ritmo, le partió la defensa al equipo de Adelitas, y bueno, cuando trataron de detenerla, empezó a hacer el pick and roll, empezó a dar el pase al hueco, y la verdad es que fue un auténtico dolor de cabeza para el equipo de Adelitas. Bueno, habrá aprendido la lección el coach Micael López, lo sabremos a continuación. Está ya el equipo de Astros en la duela, mientras que pues están en el team back tradicional las jugadoras de Adelitas. Acá está la porra de la capital de Chihuahua, cuando en el fondo podemos apreciar a Micael López dándole la última palmada a Tanaya Atkinson. Un duelo, la verdad, que ha llamado la atención. La gente todavía está... Madame Cloroformo se presenta esta noche con su primer triple, la número uno de Adelitas. Así es, ahí vemos cómo el equipo de Adelitas se siente más cómodo cada vez, aquí recuperando el balón, y rápidamente a la motocicleta se sube Spoiler.
Espoliar se frena en el perímetro, va a buscar ingresar a la pintura. Gran asistencia, tablerea y anota, foul y cuenta. Una gran asistencia, excelente maniobra de parte de Espoliar para Mariano Ortiz, Fernando. Así es, y recordemos que el equipo de Adelitas en varios partidos ha comenzado así, ganando por un amplio margen en los primeros 5 minutos y después cae en un bache y es alcanzada y superada por el equipo rival en la primera mitad. Así que ahora, ¿cuál es el reto de Adelitas? Mantener esa constancia y mantener ese dominio durante los 40 minutos. El punto es estar cada vez más cerca. Punto CHG, infraestructura en movimiento. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. 8 puntos sin respuesta hasta ahora de parte del equipo de Adelitas. Cristian, 2 triples, uno de Espoliar, otro de Daniel Adams. Cuando tenemos las acciones más importantes, este triple lejísimos de parte de Daniel Adams, logrando así incrementar a 6 en ese momento la ventaja, y pueden ser 9 porque Mariano Ortiz, Fernando, tendrá un tiro libre. Sí, hemos visto a Mariano Ortiz en una posición diferente a la ofensiva, tratando de buscar más la canasta. Al momento de deshacerse del balón, está cortando hacia la canasta, normalmente se queda como de respaldo hacia la transición defensiva, y ahora está yendo hacia la canasta. Ya van 2 o 3 pases, más aparte el rebote ofensivo que ha recuperado ella. Así que, bueno, parte de las estrategias, los cambios que hacen los entrenadores. Bien, pues viene de regreso el equipo de Adelitas a buscar, el equipo de Astros, pues a buscar sus primeros puntos. Ha intentado primero Brooke McCarthy, falló en su ingreso a la zona pintada. Después Joey Adams no pudo tampoco encestar, y ahora el primer tiro libre del partido lo tiene en sus manos la jugadora catalana Mariona Ortiz, que pues le cometieron el foul y cayó la canasta, y es jugada de solo 2 puntos. No quiso entrar, esta vez se buchaquea la pelota y entró ya con el número 42. Jewel Tonestool acá, Claudia Ramos con el triple, la pelota en el aro, el rebote es para Crystal Bradford, que ya toma las cosas con calma y conduce el balón hasta el otro lado. Se penetra por un lado de la pintura, el pase atrás, Tanaya Atkinson tablerea y anota. Se llevan las espuelas a Brooke McCarthy, 10 puntos sin respuesta de Adelitas. Sí, ahí el equipo de Adelitas jugando bien la rotación ofensiva y, bueno, sin argumentos a la ofensiva hasta el momento el equipo de Astros. Ahora Joey Adams tratando de quedarse con el pase para Claudia Ramos, y está errático el equipo. Fue Amalia Rembis quien intentó el triple, ahora a gran finta de parte de Espoliar, no encontró a quien darle el balón, finalmente atrás para Crystal Bradford. Bradford hace un dribbling, se mete y casi blandiendo el balón con una sola mano consigue otros 2 puntos. No ha llegado el equipo de Jalisco todavía al gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. ¿Qué le está dando el resultado al equipo de Adelitas hasta ahorita? La defensa, la presión que están ejerciendo, el dejar sin opciones ofensivas, le están dando la ventaja hasta el momento. Acaba de fallar Amalia, una canasta que parecía sencilla para la jugadora polaca, sin embargo no puede conseguir, se le ha cerrado, vuela el triple y está dentro Madame Cloroformo. Acá está Daniel Adams con su segundo triple de esta noche, logrando de manera sensacional otro kilométrico triple para la jugadora norteamericana Claudia Ramos. 15 puntos y todavía no puede anotar el equipo de Jalisco. Doble equipo sobre Joey Adams. Era Jewel Tonestow. Le están robando el balón. Fue un doble equipo. Ahora Mariona Ortiz. Vuela el triple. Y esta vez se queda corto el intento de parte de Daniel Adams. Joey Adams está ahora conduciendo para el equipo de Jalisco. Hace la penetración. Consigue el foul, sin embargo. Y está logrando finalmente una posibilidad del equipo de Jalisco para quitar esta desventaja de 15 unidades. Sí, así es, pero bueno, vemos al equipo de Adelitas haciendo un trabajo defensivo muy importante. Vemos a Spoiler que está llegando a los dobles equipos, no se están quedando en la pantalla, están saliendo fuerte de la pantalla. Y por el otro lado, el equipo de Astros, pues desesperadísimo. Jonathan Villegas está haciendo 2 cambios en este momento, pero bueno,
más allá de que sus jugadoras no estén haciendo el trabajo en el costado ofensivo, es la presión que está haciendo el equipo de Adelitas y la holgura que están dando en el costado defensivo. Pues se rompió el cero finalmente. Los primeros dos puntos para el equipo de Jalisco es Joey Adams, quien está consiguiendo los dos tiros libres. Bueno, ya es algo para contar para el equipo de Jalisco, que está finalmente, gran giro de parte de Bradford. El rebote lo buscaba ella misma, le cayó a Mariona Ortiz. Mariona Ortiz en la pintura, sale atrás, dispara Daniel Adams, la pelota en el aro solamente. Brooke McCarthy ahora con el balón. No es Brooke McCarthy. Una jugadora que acaba de entrar para el equipo de Astros de Jalisco. Joey Adams adentro, una excelente. Así que Lisa Beccani es la que acaba de entrar. Lisa Beccani con el número 0, la jugadora que ha entrado para el equipo de los Astros de Jalisco. Ahora hay un foul del otro lado sobre Daniel Adams. 15-4, ese es el marcador. Ya prácticamente pasamos la primera mitad de este primer cuarto. Ahora hay un tiempo de medios y nosotros aprovechamos para decirle: cuando el deporte es tu pasión femenil, la emoción te envuelve en la duela y en la cesta. Por eso eres embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Así es, y bueno, el equipo de Astros encontrando ya abrir el aro era lo importante, lo que tenían que hacer para la causa de Jalisco. Y bueno, de aquí en adelante tienen que ir construyendo el juego a base de buena defensa, a base de cambio de ritmo. Brooke McCarthy, es normal que ahorita no esté haciendo las cosas tan bien. Y aquí vemos ahí a Daniel Adams, ahí esos triples, si los dejan toda la noche los va a estar haciendo. Sí, viene con con un buen tino la jugadora de Adelitas. Mientras veíamos la repetición de los dos puntos de parte de Joey Adams, los cuatro puntos, Fernando, de Jalisco son de Joey Adams, dos por tiros libres. Y la última jugada que observábamos en la repetición, aquí hasta el momento el reporte de los rebotes, Adelitas lidereando con 8 rebotes, mientras que Astros de Jalisco con 5 rebotes. Y de esos rebotes del equipo de Adelitas, al menos 3 han sido ofensivos. Aquí las asistencias, pues bueno, vemos el claro resultado. 5 asistencias para Adelitas, 0 asistencias para el equipo de Astros. Y bueno, aquí está Daniel Adams. Un silencio, un grueso manto de silencio el que de repente se siente aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, para que esté concentrada Madame Cloroformo. Aunque falla el primero de los tiros libres, la número 1 del equipo de Adelitas, hasta el momento con 2 triples, ha fallado de 4 intentos, la mitad, 2, y falló los 2 tiros libres. Joey Adams con el balón, acá jugando frente a la marca de Tanaya Atkinson. Brooke McCarthy viene con el triple, estalla la malla. Es la jugadora Brooke McCarthy quien consigue el primer triple para el equipo de Astros de Jalisco. Ahora Tanaya Atkinson. Atkinson con el balón. Una buena defensa de parte de Joey Adams. Ahora para Spoliar. Spoliar casi pierde. La pierde más bien. Acaba de ir sola. No, mal pase. Sin embargo, la gana Brooke McCarthy. Se eleva, dispara y corto el tiro. Coquetea con el aro. Se estaba durmiendo Mariona Ortiz. Pero el balón se fue hacia la línea de base. Se fue afuera por la línea de base. Y una oportunidad que deja ir el equipo de Astros. Esto le pasa siempre al equipo de Adelitas. En el minuto 5 empieza a bajar la guardia en el primer cuarto. Les empiezan a presionar defensivamente. Es la defensa ahora del equipo de Astros. Están encima de ellas. Vuela el triple. Y el rebote es violento, pero le cae a Mariona Ortiz. Gran pase en la pintura. Es Daniel Adams. Debajo de la tabla. Anota. Desplaza a sus enemigas y consigue una canasta fácil. Daniel Adams para darle mayor ventaja al equipo de Adelitas. Ahora Beccani con el balón. Brooke McCarthy, el pase al piso. La tiene Joey Adams. Joey Adams busca ante la buena defensa de Atkinson. El intento es infructuoso. Después el rebote para Tone Stoll. Le están cometiendo el foul y vendrá la posibilidad para el equipo de Astros de Jalisco. Así es, ahí el equipo de Astros de Jalisco, pues bueno, peleando la tabla. Esta jugadora que entró de cambio, Imani Stafford,
está ganando el rebote, va fuerte a la tabla desde la jugada anterior, ya manoteó ahí el rebote, así que bueno, metiéndole presión también al equipo de Adelitas allá abajo. Bueno, pues Imani Stafford es la jugadora que ganó el tiro libre y está consiguiendo el primero de los tiros libres, Imani Stafford. Hay ya, un cambio. Sí, ya entró Peters por parte del equipo de Adelitas. Hayley Peters es quien está ahora en la duela para el equipo de Chihuahua. Los de 2-2 para Stafford, Imani Stafford. Ahora con el balón, la catalana Mariona Ortiz la conduce hasta el otro lado de la cancha. Finalmente se frena. Aquí está Hayley Peters tocando por primera vez el balón. Busca un hueco. Espera la pantalla de Daniel Adams. Un pase muy atrasado para Crystal Bradford. Se eleva, dispara. Y el rebote es para la jugadora Stafford. Viene a toda velocidad Berkani. Berkani con el balón, encuentra el espacio, vuela el triple, estalla la malla. Fíjate, hizo un cambio diferente el entrenador de Chihuahua, salió Cristán Spoiler. Normalmente ese cambio, Peters entra por Daniel Adams, ahora hizo esa variación, vamos a ver en qué resulta. Bueno, pues ya son solo 5 la diferencia, en el poste bajo, Atkinson dispara y foul sobre Atkinson. Tendrá la oportunidad en la línea de tiros libres la jugadora número 22, pues de estar ganando 15-0. Ya solamente está 17-2 el marcador, Fernando. Sí, lo decíamos, ¿no? El inicio siempre es así abrumador por parte del equipo de Adelitas y luego cae en ese bache, les empiezan a ajustar. Aquí la diferencia del cambio de haber dejado en la duela a Daniel Adams, pues vemos que la rotación ofensiva es un tanto más lenta. Todos están parados sobre la línea de 3 puntos. Bueno, consigue el primero de los tiros libres de parte de Tanaya Atkinson. Buscar incrementar esta ventaja a 7 después de que estuvo ganando 15-0 el equipo de Adelitas. Una buena reacción de parte de Jalisco. Acá está Lisa Berkani con el balón conduciendo para Astros. El pase para Amalia Rembis. Joy Adams sale a recibir al perímetro otra vez Berkani. Una buena defensa de parte de Adelitas. Berkani no encuentra a quien entregar el balón. La mete al piso finalmente para Amalia Rembis. Berkani otra vez casi pierde el balón con algunos problemas. Se le va a acabar el reloj. El tiro viene ya tarde de parte de Berkani. Gran defensa de parte de Adelitas. No encontró a quien entregar el pase Lisa Berkani. Fernando. Así es, se les queda sin tiempo en el reloj, producto de la buena defensa por parte del equipo de Adelitas. No tuvo a quien entregarle el balón y bueno, estaba 3-4 pasos atrás de la línea de 3 puntos. Gran dribbling, Mariona Ortiz, sin embargo le hacen un foul. No, es fuera nada más. Fuera nada más, ah, okay. Ya estaba fuera cuando tocó la pelota Brooke McCarthy, así que vendrá el balón reanudándose el juego de la línea de base para el equipo de Adelitas. Entra un cambio. Alexis Tulfris va a descansar. Tanaya Atkinson para Chihuahua. Aquí está Alexis Tulfris buscando a quien entregar el balón. La juega para nadie porque metió las manos Brooke McCarthy. Una buena defensa otra vez de Jalisco. Astros viene al ataque. Berkani acelera, intenta un pase de fantasía. Mejor la defensa de Crystal Bradford, que imprime velocidad. Ya está en la pintura. El pase picado para Hayley Peters. El pase atrás, Mariona Ortiz. Todo el tiempo vuela el triple y se queda corta en su intento y el rebote es para Joy Adams y lucha para mantener la posesión de la pelota. Ya la tiene Jalisco. Lisa Berkani ahora con el balón por el centro para Amalia Rembis. Joy Adams desplaza con la cintura Alexis Tulfre. El pase atrás para Amalia. Amalia no se anima a disparar. El pase picado. Finalmente se va a acabar el reloj con 3 segundos. El intento de parte de Brooke McCarthy. El rebote es para Daniel Adams y luego Mariona Ortiz la mete al piso para Stafford. Bradford, perdona, establería, falla, el rebote es para ella. Encuentra el hueco, el pase atrás, Tulfri de 3, estalla la malla. Gran triple de Tulfri. Fueron triple. Ahora Lisa Berkani con la jugadora que entró hace unos instantes. Stafford, Joy Adams, y se anima con el intento, un doble de muy larga distancia, pero lo está consiguiendo Joy Adams. Son 8 la diferencia, menos de un minuto por jugarse ya en este primer periodo, cuando tiene el balón Alexis Tulfri. La defensa de Brooke McCarthy, poco participativa hasta el momento Brooke McCarthy, una sensacional jugadora del equipo de Astros.
Mariona Ortiz entra a la pintura. Amaga con el triple, la mete al piso, rebotó en un pie, el balón es para Stafford, Stafford la pone para Joy Adams. ¡Ah, qué pase tan malo! Y la tiene el equipo de Adelitas. Bradford con el balón, 3-1, Daniel Adams tablerea y anota. Sobre el tiempo está consiguiendo el equipo de Adelitas otros 2 puntos. Una mala jugada hace unos instantes de parte de Joy Adams, quedan 2 segundos, hay un foul. Y bueno, pues ya... está marcado el foul sobre Joy Adams. Adelante, Fernando. Así es, una falta ahí de Mariona Ortiz. Pues bueno, ya 1,6 segundos en el reloj. Ahí se molesta el entrenador de Adelitas porque ahí Micael López le decía, ya déjalo seguir, ¿no? Estaba muy lejos. Sí, acá todavía le da la oportunidad al equipo de Astros. Joy Adams de 3. Se acabó el primer periodo, los primeros 10 minutos. Finalmente el equipo de Adelitas logra sacar ventaja de doble dígito, 24-14 el marcador. Nosotros vamos a ir a la pausa para regresar con el segundo cuarto de este trepidante partido entre el equipo de Astros de Jalisco y Adelitas. Y Fernando Domínguez, a continuación la pausa y regresamos. Entra en caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ya estamos de regreso y bueno, después de los primeros 10 minutos, Ray, hemos tenido un duelo como lo esperábamos, un duelo movido, un duelo intenso por parte de las dos escuadras. Sin embargo, el equipo de Adelita se ha visto más estable sobre la duela. Sí, al final pudo, aquí están los rebotes, muy parejos ya después de que había una diferencia importante a la mitad del primer periodo, 13 para el equipo de Adelitas, 10 para Jalisco. Y bien lo dices, Fernando. Finalmente recuperó la distancia de 10, de doble dígito, de 10 puntos el equipo de Adelitas. En la que se refiere a asistencias, lo acabamos de ver, 7 para Adelitas, 1 para el equipo de Astros de Jalisco. Las asistencias ya están, los 12 equipos en la duela. Se queda con ustedes Fernando Domínguez. Así es, Ray. Bueno, pues ya estamos aquí para arrancar los siguientes 10 minutos. Se enciende la duela. Aquí viene Brock McCarthy, presionada por Alexis Tulfrey, abre para Claudia Ramos. Viene nuevamente con McCarthy, viene sobre Adams, Adams se levanta, falla, una pedrada la que lanzó por ahí Stafford, más bien fue la que hizo el tiro. Así que bueno, ahora Adelitas a la ofensiva, Crystal Bradford, ahí en tierra de gigantes con la zurdita, entregando 2 puntos más para el equipo de Adelitas. Ahora viene Berkani. Entrega aquí para Brook McCarthy con el triple, levantando los brazos. Así que bueno, ahí lo vemos. Vemos cómo clava ese triple. Y ahora viene el equipo de Adelitas con Peters. Se levanta valiente desde la larga distancia. Falla el rebote para Berkani, que rápidamente viene hacia el otro lado, organizando Berkani, que le viene a dar un cambio de ritmo al equipo de Astros. Entrega rápidamente para Stafford. Ahora el balón se queda ahí para el equipo de Astros. Así que vendrán a poner en circulación. Brock McCarthy recibe el balón, defendida por Tulfrey. Le dan el espacio, entregan para quién, el pase y corte, bonita la jugada. Parecía falta, ¿no? Dicen los oficiales, juegue.
juegue. Así que bueno, ya lo veremos en la magia de la repetición, si era falta o no. Aquí viene Crystal Bradford. Crystal Bradford abriéndose el espacio, entrega para Daniel Adams. Falla a la larga distancia. Rápidamente se sube la motocicleta. Berkani encuentra a quién. No, es bien defendida por parte del equipo de Adelita. Se entregan ahora para Stafford. Amalie Stafford. Viene. Aquí viene para... ¿Para quién? Para Berkani. Berkani falla. Falla con el doble. Así que bueno. Ahí viene. Vemos ahora a Crystal Bradford ahí haciendo su juego. Si dejan que Crystal Bradford Ray entre en ritmo, no la van a poder parar. Y ahora desde el otro lado, Brooke McCarthy. Sí, estas dos jugadoras son las que marcan diferencia, sin duda alguna, Fernando. Brooke McCarthy ahora y lo que acaba de hacer hace rato Crystal Bradford. Así es correcto. Y bueno, McCarthy, ya lo decíamos, a partir del segundo cuarto es cuando empieza a penetrar. Y aquí viene la larga distancia. Sí, señor, el sello de la casa. El sello por parte de Daniel Adams, que bueno, es el tercer triple ya de la noche para ella. Así que bueno, ahora viene aquí Stafford, hace la finta, entrega para Berkani. Berkani se levanta desde el estacionamiento, falla. ¿El rebote para quién? Para Daniel Adams. Ahí entrega el balón para Alexis Tulfrey. El equipo de Adelitas a darle vuelta, no tienen prisa. Ahora Peters ahí tratando de abrir el espacio sobre Claudia Ramos. Dos puntos para ella. Y esto no le gusta para nada a Jonathan Villegas. Así que pide un tiempo fuera muy rápido. Este tiempo fuera llega para el equipo de Astros. Y es que no encuentran cómo detener el embate del equipo de Adelita, Ray. No, está en gran momento el equipo de Adelitas. Está logrando pues todo lo que intenta por el momento. Una gran actuación hasta ahora de Daniel Adams, la jugadora que pues ha estado activa con los triples, la número uno del equipo de Adelitas. Y bueno, pues finalmente está resultando lo que ha planteado Micael López. Acá está la repetición. Anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud haciendo deporte. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Así es, y ahí vemos al equipo de Adelitas recibiendo las indicaciones de Micael López. Ya lo decías, Micael López, que vino aquí a conquistar pues prácticamente la segunda mitad de la temporada, fue del equipo de Adelitas, le entregan el reconocimiento como entrenador del año. Y bueno, aquí haciendo lo propio en el primer juego de la serie. Estamos viviendo la serie final de zona entre el equipo de Adelitas de Chihuahua y el equipo de Astros de Jalisco. De aquí la ganadora, Ray, va a la gran final. Del otro lado está el equipo de Fuerza Regia y el equipo de Halcones de Jalapa, que ha sido, yo creo, la revelación de la temporada, ¿no? Empezó un poco titubeante el equipo veracruzano. Bueno, una de las tres derrotas, hay que señalarlo, del equipo de Adelitas en la campaña. Dos ante Astros de Jalisco, una de ellas ante Halcones de Jalapa, que fue creciendo a lo largo de la temporada y es una, pues ahora convertida en las favoritas, y Fuerza Regia, que dejó fuera a Libertadoras de Querétaro. Sí. Pues sí, son las otras finalistas. Sí, pues bueno, ese es el panorama hasta ahorita de estos playoffs de la Liga LNVP en su versión femenil. Así que bueno, vamos ya a continuar con el duelo. Aquí el equipo de Astros de Jalisco viene. Claudia Ramos se levanta desde la esquina, el triple, sí señor. Pues bueno, resultándole la jugada a Jonathan Villegas, que pedía una falta en ese momento sobre Claudia Ramos, pero no la conceden los árbitros. Ahora viene Crystal Bradford, ahí enseña el balón, no, el rebote para ella misma, no puede, nuevamente con el rebote. Vaya a ir a buscar, a hacer la jugada, no, en el giro lo pierde, pero recupera ella misma. Ahí trata de hacer la jugada, pero recibe la falta y Claudia Ramos no puede creer lo que marcaron los oficiales. Pero bueno, Crystal Bradford, rebotes, robos, hasta que saca el foul. No pudo concretar, Ray. Bueno, el resto del equipo de Adelitas, las otras cuatro se convirtieron en auténticas espectadoras, sí, porque dejaron que hiciera e intentara y luchara sola contra tres jugadoras Crystal Bradford. Así es, pero bueno, aquí ya está en circulación nuevamente el balón.
Viene el equipo de Adelitas, ahora entregan para Spoliar. Spoliar hace el cruce, parecía que recibía falta, ¿no? Ahora viene del otro lado el equipo de Adelitas. No puede, Crystal Bradford. Bradford se levanta con el triple. ¡Sí, señor! Después de que no podía completar, entrega, le da la asistencia prácticamente a Crystal Bradford y clava otro triple. Aquí vemos la falta por parte de Alexis Tulfrey. Que bueno, Alexis Tulfrey tiene la misión más difícil de defender en este partido, defendiendo a Brooke McCarthy. Nada menos y nada más que a Brooke McCarthy, que bueno, ha tenido poca participación, pero lo ha hecho efectivamente hasta el momento. Y acá tiene el balón precisamente McCarthy, que ya juega para Don Stoll. Así es, y bueno, aquí viene para Amalia Remsis. Se levanta, falla. ¿El rebote para quién? Para Crystal Bradford, que esto es lo que le gusta, lucirse, ir ahí cabalgando. Y ahora entrega para Tulfrey, falla, ni siquiera al aro. Viene rápidamente Adams para el otro lado. Así que, bueno, viene nuevamente con Amalia. Entregan para Claudia. Claudia para Amalia. Quieren buscar a quien, a la que sabe hacer el negocio. Ahora viene con Tunstall. El ganchito falla. Y viene rápidamente. Se sube la motocicleta. Crystal Bradford cambia el ritmo. Abre para Peters. Esta le va a dar toda la vuelta. ¿Para quién? Para Christine Spoliar, que falla. Estaba totalmente sola. Buena rotación por parte de Adelitas, pero no pudieron concretar. Oh, lamentablemente para el equipo de Chihuahua, pues se pasó un poco en el tiro Christine Spoliar. Y viene la respuesta de parte de Jalisco. Así es, con Amalia, ahí el foul y cuenta la falta por parte de Ciara. Saria Rosen, que acaba de entrar de refresco al encuentro, y bueno, aquí entrega la falta y el doble por parte de Amalia Rembis. Así que bueno, Amalia será la primera vez que visita la línea de castigos. Y bueno, el equipo de Adelita solo ha tenido 5 tiros libres hasta el momento, 2 de Daniel Adams, 2 de Tanaya Atkinson y uno más de Mariona Ortiz en un foul y cuenta. Sí. Es curioso. Bueno, pues así está hasta el momento el Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNBP, te trae el marcador en vivo. Adelitas tiene 36, Astros de Jalisco 24, Caliente.mx, más acción, más diversión. Sí, ahí vemos la repetición como hacia Ciara Rosen, al momento de encontrarse con la jugadora de Astros, da un paso lateral y bueno, hace que le marque la falta en una posición defensiva incorrecta. Aquí vemos al equipo de Adelita recibiendo las indicaciones de Micael López, ahí moviendo las fichas, y pues el equipo de Adelitas no puede caer en confianza en este momento, porque del otro lado vemos al equipo de Jalisco a cargo de Jonathan Villegas, también recibiendo los ajustes necesarios. Y es que por momentos se ha visto bien el equipo de Astros de Jalisco, sin embargo, no han podido lograr esa constancia que les vimos en los partidos anteriores. No, es un equipo que en cualquier momento puede darle la vuelta a este marcador. Son 12 la diferencia, no es nada para una escuadra como los Astros de Jalisco. Son las actuales campeonas. Es el equipo a vencer en estas finales. Y bueno, pues han conseguido una gran temporada otra vez. Y bueno, aquí vemos la gran entrada. Todavía hay gente que está ingresando al gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Hay gente que todavía está ingresando. Y pues sin duda alguna se espera que sean las entradas de la temporada anterior en esta rivalidad, una gran rivalidad entre Jalisco y Chihuahua en el básquetbol. Sí, la realidad es que el público está disfrutando de un gran platillo de básquetbol. Y aquí, bueno, Amalia Rembi se concreta el tiro libre. Así que completando la jugada de 3 puntos a la antigüita. Ahora viene Alexis Tulfrey para el otro lado. Entrega para Tanaya, que ya está en la duela nuevamente. Tanaya penetra, no puede concretar la jugada. Y Adams ahí, fiel a su estilo, fuerte, va por ese balón, se queda con él y va hacia el otro lado. Ahí recibe la pantalla, entrega para Amalia. No pueden entregarle ahí abajo a Tunstall. Ahora sí recibe. Esta abre para Claudia Ramos. Claudia, que tiene la marca pegajosa.
Y bueno, recibe la falta por parte del equipo de Adelita. Silbatazo, que digamos tardío. Llegó tardísimo ese silbatazo y el respetable se lo hace saber al árbitro. Será que es la zona caliente y ya ves que con el calor los cuerpos se dilatan. Sí, llegó tarde ese silbatazo, sorprendió a todos, hasta las propias jugadoras del equipo de Astros, que nunca pensaron que fueran a marcar esa falta. Así que, bueno, ahora Claudia Ramos está nuevamente en la línea de castigo. Falla el primero de los dos intentos. Se mantiene el marcador. La ventaja 36-25. Aquí vemos la repetición. Y bueno, todos estaban siguiendo. Y el árbitro, pues viendo otro partido, marcó la falta. Así que bueno, ya la distancia de 10 dígitos por parte del equipo de Adelitas. 36-26 el marcador. 36-26. Bueno, ahora viene el equipo de Adelitas, falla, Cristian Spoiler, calma, es lo que les pide Micael López. Ahora Amalia, parecía que se levantaba, no, entrega para Claudia Ramos, esta viene para Adams, moviendo, dándole rotación el equipo de Astros, se anima con el doble largo, pisó la línea, 2 puntos para el equipo de Astros de Jalisco. Gran jugada de parte de Joy Adams, la última está reaccionando. El equipo jalisciense, solo 8 la diferencia. Ha encontrado y acá pues un foul que le marcan a Kristen Spoiler, que es la protagonista de las últimas jugadas. Falló 2 triples y ahora comete ese foul. Sí, falló 2 triples, entregó la falta ahí a Claudia Ramos y bueno, ahora entrega la falta en ataque en una pantalla en movimiento. Así que bueno, ahí tiene usted las acciones que están pasando aquí en el Manuel Bernardo Aguirre. Estamos en la capital del estado grande cuando el equipo de Adelita recupera el balón. Mariona Ortiz, a pesar de ir con ventaja, regresa y ordena a su ofensiva. Así que bueno, Mariona Ortiz encuentra a quien. Spoiler se anima desde la larga distancia, falla. Tercer triple que falla. Trata de recuperar, pero no, el equipo de Astros va seguros al ataque. Ahora se levanta Claudia Ramos. Auténtico pedrada la que sacó Claudia Ramos. Y bueno, ni al aro. Recupera el equipo de Adelita. Se animó, se vio valiente Claudia Ramos. Sin embargo, la puntería no estuvo con ella. Ahora viene a organizar la ofensiva nuevamente. Mariona Ortiz recibe la pantalla de Asiara Rosten. Esta viene tratando de pelear. No, le quitan el balón en ese giro. Eso no es lo de ella. Y ahora entrega la falta. Vendrán 2 cambios rápidamente por parte del equipo de Adelita, Ray. Y bueno, pues ya este foul va a traer tiros libres para el equipo de Jalisco después del empujón sobre Joy Adams. Los peores minutos de parte de Adelita son estos últimos del segundo periodo. No han encontrado la canasta. Están cometiendo fouls algo tontos como el que acaba de hacer Mariona Ortiz. Y bueno, pues está la posibilidad para el equipo, ya es el quinto foul, deben de ser 2 tiros libres, sí. No se recupera, aquí está la repetición de parte de Joy Adams, que es la misma jugadora que está reclamando y está pidiendo los tiros libres y ya los concedieron los árbitros. Sí, es que no se actualizaba el marcador aquí en el tablero oficial, pero bueno, pues ahí hay que recordar la historia, los partidos anteriores con Astros, donde en el primer encuentro, aquellas dos derrotas igual, el equipo de Adelitas mantuvo la ventaja durante todo el encuentro. En el último cuarto fue donde el equipo de Astros de Jalisco dijo con permiso y les arrebató el encuentro. Aquí después en el segundo duelo que tuvimos, el equipo de Adelitas estuvo más a la par con el equipo de Astros y bueno, al final de cuentas en los últimos segundos fue donde le arrebataron la victoria. Bueno, se mantiene perfecta Joy Adams de 6-6 en los tiros libres. La jugadora, una gran jugadora de parte de Astros y son solo 6 la diferencia, faltando pues un poco más de 2 minutos para terminar esta primera mitad. Así es, y bueno, aquí el equipo de Adelitas viene con Crystal Bradford, ahí que lleva el balón. Esto le gusta a la jugadora de Adelitas, ahora no puede y entrega el balón. Ahí le reclamaba el árbitro que había contacto, no, viene Tanaya Atkinson. Entrega ahora para Peter, se levanta, falla, recupera ella misma el balón. A base de riñones entrega
dos puntos más para el equipo de Adelitas. Lo importante de esta serie ofensiva es que pudo sacar puntos el equipo de Adelitas, que ya hacía rato que no obtenía puntos. Ahora viene Joy Adams, entrega, ¿para quién? Para Berkani. Berkani recibe la pantalla de Amalia, le entregan para Amalia el balón. Berkani nuevamente sobre la chicharra, se levanta, levantando las manos de manera espectacular, tres pasos atrás de la línea de tres, sobre la chicharra, prácticamente aventó la plegaria y hasta encontró pura red. Ahora viene aquí el equipo de Adelita, se abre espacio, Daniel Adams, parecía que era falta, ¿no? Los árbitros dejan seguir el encuentro. Joy Adams, golpe de ánimo para el equipo de Astros, es lo que puede encontrar con esa jugada de tres puntos sobre la chicharra, Ray. Sí, en el fútbol americano dirían una Ave María, y así la lanzó, volaba la pelota y culminó en la canasta. Una gran jugada de parte de Berkani para acercar a cinco al equipo de Jalisco. Así es, cuando aquí Joy Adams jugando de espalda, entrega para Amalia, Amalia, triple falla. Ahí deja que salga la pelota Peters, así que vendrá la posición por parte del equipo de Adelitas. Pues bueno, les recuerdo, estamos viviendo el primer encuentro de la serie final de zona entre el equipo de Astros de Jalisco y que están visitando aquí en patio ajeno al equipo de Adelitas. Ahora pierde el balón, segunda pérdida para Crystal Bradford, ahora recupera. Una mala jugada por parte del equipo de Astros y Adelitas no quiere prisas. Vamos a darle con calma, 12 segundos en el reloj de este segundo cuarto. Se hace nudo con el balón, viene ahora Daniel Adams tratando de hacer la jugada, no, es violación, esto no cuenta, ya fue adicional. Y bueno, ahí vemos ya cómo le llaman la atención al equipo de Adelitas, a la banca, al cuerpo técnico, a los asistentes, que la siguiente que se levanten a reclamar va a haber una falta técnica. Y es que el silbatazo no se escuchó, Ray. Lo marcó el árbitro, no hizo la seña rápido, pero tuvo el juego para marcar la violación por parte de Daniel Adams. Y bueno, en parte del equipo de Astros, la molestia porque no se marcaba, y Adelitas, pues bueno, por lo que se marcó. Ahora viene Berkani, nuevamente. Así, Berkani nos regala otra jugada impresionante desde la larga distancia. Pues después de los primeros 20 minutos de juego, Ray, un duelo parejo, cercano, que se ha cerrado más en los últimos minutos, más por la ineficiencia del equipo de Adelitas que por un buen rendimiento por parte de Astros. Sí, definitivamente el equipo de Adelitas ya no encontró las jugadas ni la ofensiva, porque terminaba muchos robos. Importante la defensa también, desde luego, de Astros de Jalisco, robando el balón y provocando faules, y lo mismo el error de Daniel Adams. Así que vamos a ir a mensajes con el marcador 38-33 en favor de Adelitas. Regresamos después de la pausa. Entra en caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y dispone de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. CHG Consultorios es un espacio médico integral que ofrece atención personalizada y de alta calidad para pacientes de todas las edades y necesidades. CHG Consultorios cuenta con modernas instalaciones diseñadas para brindar comodidad y privacidad a los pacientes. Entra en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Así es, ya estamos aquí de regreso en el MBA. Y bueno, después de los primeros 20 minutos de juego, el marcador 38-33 en favor del equipo local, el equipo de Adelitas de Chihuahua. Un juego, como lo esperábamos, Ray, cerrado. Así que bueno, pues es lo que hemos tenido
en los primeros 20 minutos y aquí tenemos las primeras acciones que tuvimos. Un gran comienzo de parte del equipo de Adelita, sin duda alguna, con los triples de Daniel Adams y Christian Spolier. Jugadas como esta de Crystal Bradford parecían un equipo arrollador en ese momento, Adelita. Sin embargo, vino la reacción también de parte de las Astros de Jalisco con los triples de Brooke McCarthy y también esta jugadora Lisa Bercani, que demostró el gran tiro de larga distancia que tiene previo al final de la primera mitad. Así también Alexis Tulfrey. Y bueno, las jugadas más importantes, una gran actuación otra vez de Crystal Bradford. Pero bueno, pues es imposible que esté todos los minutos en el partido, así que en los momentos en que ha salido Daniel Adams y Crystal Bradford, ha aprovechado Jalisco para pues irse acercando poco a poco en el marcador. Así es, y bueno, aquí lo está viendo usted, la batalla desde la larga distancia, desde atrás de la línea de tres puntos, ha estado incesante, todos los 20 minutos estuvo buscando desde ahí. Luego también empezó la batalla allá, aquí vemos ese triple que aventó Bercani, prácticamente una plegaria, un Ave María, como bien lo decías. Y bueno, pues así es como se han mantenido las cosas. Partido calientito, candente, es lo que hemos tenido aquí en el MBA. Y bueno, lo mejor está por venir. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y regresamos con los números fríos de la primera mitad. Entra en caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. CHG Recording Studio, uno de los estudios de grabación más importantes de Latinoamérica, abre sus puertas en Bellavista, Jalisco. Hoy Bellavista tiene la infraestructura para recibir artistas de talla mundial, para crear producciones que pronto sonarán en el mundo entero.
Bien, amigos, estamos de regreso en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, en esta zona caliente, también la noche, pues, de alta temperatura en la duela de este gimnasio con la presentación del equipo de Astros de Jalisco ante las Adelitas, que tienen un récord hasta ahora de 14 victorias de manera consecutiva. Así es, y bueno, aquí tenemos las estadísticas, los números fríos por parte de las dos escuadras. Un 44% en efectividad en tiro de campo por parte del equipo de Adelitas, un 37% para el equipo de Astros de Jalisco. Desde la media distancia, un 50% para Adelitas, 35% para Astros de Jalisco. Desde la larga distancia han estado muy activas las dos escuadras, un 37% para Adelitas con 6 tiros levantando las manos. Y bueno, 5 tiros acertados desde la larga distancia, desde el estacionamiento, para el equipo de Astros de Jalisco. En los rebotes totales, la batalla hasta el momento ha sido ganada por parte del equipo de Adelitas con 22 rebotes, 17 únicamente para el equipo de Astros. Las asistencias, pues bueno, ya lo veíamos, totalmente inclinada la balanza para el equipo de Adelitas con 11 por 3 únicamente del equipo de Astros. En los rebotes ofensivos, segundas oportunidades, dominándolo también el equipo de Adelitas, y pues bueno, es lo que los tiene arriba en el marcador, 7 para Adelitas, 2 para el equipo de Astros de Jalisco. Bueno, dependiendo de las jugadas individuales, el equipo de Astros se nota en el rubro de las asistencias, han conseguido los puntos de la larga distancia o en la línea de tiros libres. También veíamos 8 de 9 en tiros libres para el equipo jalisciense. Y bueno, el primer periodo lo ganó Adelitas 24-14, Fernando. Y en el segundo periodo, 14 fueron los puntos que hizo Adelitas, que perdió ese segundo cuarto, 19-14. Por eso se refleja este marcador parejo hasta el momento. Así es, y bueno, pues empieza poco a poco el equipo de Astros a ir trabajando mejor. Y bueno, el equipo de Adelitas ahorita en este tercer cuarto tiene que llegar bien plantada. Cristian Spolier, la vemos aquí que entra a calentar, pues bueno, ha sido una de las jugadoras que ha tenido altibajos. Empezó muy efectiva, pero luego empezó a tener errores en el costado ofensivo, en el costado defensivo, a cometer faltas, a no llegar a ciertas jugadas, y bueno, empezó a complicar ahí el tema. Así que bueno, nosotros vamos a la pausa rápidamente y ya regresamos aquí con el inicio del tercer cuarto en voz de Ray Ramírez. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. CHG Recording Studio, uno de los estudios de grabación más importantes de Latinoamérica, abre sus puertas en Bellavista, Jalisco. Hoy Bellavista tiene la infraestructura para recibir artistas de talla mundial, para crear producciones que pronto sonarán en el mundo entero.
regresamos al gimnasio Manuel Bernardo Aguirre en esta gran final de la zona caliente. El equipo de Astros de Jalisco visitando a Adelitas. El marcador en pantalla, 5 puntos la diferencia, 38 para Chihuahua, Jalisco con 33. A esperar, Fernando, ver los ajustes que haga cada coach, pues para tomar ventaja. Repito, el equipo de Adelitas tuvo 3 derrotas en la temporada regular, 2 de ellas en este escenario ante el equipo de Jalisco. Y bueno, pues está esa hegemonía que mantiene hasta el momento el equipo tapatío. Así es, pues bueno, primero se tiene que sacudir esa presión psicológica que pudiera tener el equipo de Adelitas. ¿Por qué? Porque se está repitiendo la historia del primer juego. Aquí vemos la banca del equipo de Astros de Jalisco y estamos aquí desde el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre en la capital del estado grande, viviendo los playoffs de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional en la versión femenil en México. Así que bueno, aquí el equipo de Adelitas ya listos para entrar, el respetable que se ha dado cita, y como bien lo comenta Ray, el equipo de Astros de Jalisco ha tenido esa hegemonía sobre el equipo de Adelitas, vino y le arrebató en aquella final el juego 6 y 7 para quedarse con el título de la temporada 2022. Así que ahora tendrá que quitárselo del camino el equipo de Adelitas si es que quiera avanzar a esa gran final que les pudiera dar el paso de traer a sus vitrinas el título de campeonas. Así que bueno, ya vendrá aquí el tercer cuarto. Vendrá tus comentarios, tu análisis y sobre todo la emoción del básquetbol aquí en la duela del estado grande. El equipo de Adelitas recibiendo al equipo de Astros de Jalisco. Y bueno, pues la racha, la expectativa de si continúa la racha del equipo de Adelitas. Recordarles también, Fernando, que mañana será el segundo juego de esta final. El equipo de Astros por segunda noche aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, a las 8 de la noche también el partido, el segundo de esta final, y luego la serie viajará a la Perla de Occidente para los juegos al menos 3 y 4 allá, dependiendo de todo lo que ocurra esta noche y mañana aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. El balón está en juego, viene Brooke McCarthy conduciendo para el equipo tapatío. Brooke McCarthy para Joy Adams en el perímetro. Casi la roba Mariona Ortiz, pedía que la había tocado Brooke McCarthy, finalmente se tardó un poco el árbitro Cristian Cano, pero ya lo está marcando Cristian Cano esta noche, acompañado por Eric Ramírez y Jorge Martínez, la tripleta arbitral para este primer encuentro de la final de la zona caliente al rojo vivo esta noche, aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, cuando tiene la pelota ya Crystal Bradford. Bradford hasta el otro lado de la duela, donde Jack tiene la pelota, Mariona Ortiz, la pantalla de parte de Daniel Adams. Del otro lado, Bradford dispara de tres, la pelota se pasa, el rebote va a ser para el equipo de Adelitas. No, el árbitro dice que es para Jalisco y lo está protestando Daniel Adams. Y bueno, pues ya lo marcó, así que el balón en la línea de base para la escuadra jalisciense y vendrá, bueno, hay duda entre los árbitros, Fernando, sí. Y se van a buscar poner de acuerdo. Sí, Cristian Cano muy seguro marcó que era fuera por parte de Daniel Adams, a ver si pudiéramos tener la repetición, pero estaba cerquita de la jugada, estaba escaso metro y medio, y hizo la seña de que Daniel Adams fue la última en tocar. Daniel Adams cerró como la líder en puntos para el equipo de Adelitas en la primera mitad. Brooke McCarthy la mete al piso para Amelia Rembis. Remis en la zona pintada, sale hacia atrás para Joy Adams. Joy Adams busca hacer el dribbling, se eleva, dispara de tres. El rebote para Remis. Adelante, Fernando. Ahí vemos la repetición, pero bueno, ahí tan cerca estaba Cristian de la jugada que bueno, no alcanzamos a ver aquí cuando vienen los puntos del equipo de Astros. Es finalmente la jugadora de parte Stafford. Imani Stafford, que se apoya en el cristal y consiguió 2 puntos para el equipo de Jalisco. Ahora la catalana Mariona Ortiz entregando para Crystal Bradford. Bradford por el centro encontraba a Kristen Spoliar. 3 jugadoras le cayeron, le arrebatan el balón y ahora es bola de 2, así que vendrá el salto. Parecía Claudia Ramos, la que no es Amalia Rembis, y también Kristen Spoliar las que buscarán el balón en el aire después de esta bola de 2.
La jugadora más alta sobre la duela con la jugadora más bajita. Pues que... de las más bajitas, sin duda alguna, Kristen Spolier. Y bueno, también está Alexis Tulfri, la jugadora número 11 del equipo de Adelitas, que puede, pues es de las más pequeñas en la duela. Está un duelo muy disparejo esta vez entre Kristen Spolier y Amalia Rembiciewska, la polaca, que finalmente pues lo ganó Kristen Spolier. Ahora Joy Adams mete un pase larguísimo para Brooke McCarthy, sin embargo falla debajo de la tabla. Y viene la respuesta de parte del equipo de Adelitas con Mariona Ortiz. Bradford se mete, tablerea, falla. El rebote es para Joy Adams, que tiene el balón para el equipo tapatío. Toma la pelota, se va hacia el lado izquierdo, ya se metió a la zona pintada. No encuentra espacio, sí dispara, corto el tiro, el rebote es para Bradford, viene la velocidad. Dos contra una, rompimiento rápido a Tanaya Atkinson. ¡Ah, qué pelota falló! Tanaya Atkinson debajo de la tabla. Le cometieron el foul a Kristen Spolier, Fernando. Sí, al momento de recuperar el rebote ofensivo, pero Tanaya Atkinson parecía que tenía fácil ahí la entrega, pero pues le echó colmillo Brooke McCarthy al momento de ir a defenderla. Pues logró hacer mella para que fallara. Iban dos contra una, acá está el rebote que gana Spolier y es cuando llega Claudia Ramos y le comete el foul, oportunidad para Spolier. Hace bueno el primero de los tiros libres. Kristen Spolier, la jugadora que pues empezó muy bien el partido, después se fue apagando, ahora trata de tomar confianza una vez más. Falló tres triples de manera consecutiva y esta vez de 2-2 para Kristen Spolier. Brooke McCarthy presiona en toda la duela de parte de Adelitas. Brooke McCarthy acelera. Llega hasta el perímetro, casi la roba Bradford. Amalia Rembis. Rembis tiene el vuela, el triple. Estalla la malla. Le dieron la oportunidad, nadie la defendió, pisó la raya. Entonces, Fernando, fueron dos puntos. No, sí fue de tres, te digo, dos puntos. La diferencia únicamente, lo más cerca que ha estado el equipo de Astros. Después de que se había tomado la ventaja, hasta por 15 puntos el equipo de Adelitas. Sí, logró tener 15 puntos sin respuesta. En el primer periodo estaba ganando el equipo de Adelitas 15-0. Ahora son solo una posesión. La diferencia viene Lisa Bercani a la duela por el equipo tapatío. Está ingresando, sale Claudia Ramos. Entre abucheos de la gente presente en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, Claudia Ramos ha abandonado en este momento a descansar la jugadora número 10 de Jalisco. Acá Bradford se mete a la pintura en medio de dos. Taladrando la defensa, sin embargo el balón es para el equipo de Jalisco, que ahora tiene la posibilidad incluso de darle la vuelta al marcador y colocarse por primera vez arriba en el marcador en esta final. Brooke McCarthy con el balón para el equipo tapatío, conduce la casi la pierde, se resbalaba. Brooke McCarthy encuentra el espacio, juega para Lisa Bercani. Bercani ya demostró que la gran calidad que tiene, le pueden dar el espacio, busca ingresar a la pintura, se eleva, dispara y empata. Se empató el marcador con la jugada individual de parte de Lisa Bercani. 40-40 el marcador con 7 minutos por jugarse en el tercer periodo. Ahora con la pelota Mariona Ortiz. Tomando confianza la escuadra tapatía. Es Daniel Adams de 3. ¡Estalla la malla! Madame Cloroformo aparece una vez más con el triple para volverle la ventaja al equipo de Chihuahua. Ahora Joy Adams con el balón. Bercani con la marca de Kristen Spolier. La pantalla de parte de Amalia Rembis. En el poste bajo para la jugadora que intenta Stafford. El rebote, sin embargo, es para Bradford y ya tiene la pelota el equipo de Adelitas. Conduce lentamente la jugadora del equipo de Chihuahua a buscar el espacio. Lo encuentra, gran asistencia. Se apoya en el cristal. Es Mariona Ortiz, consigue dos puntos más para el equipo de Chihuahua. Gran asistencia de parte de Crystal Bradford. Ahora Bercani penetra y busca apoyarse en el cristal, arrebata la pelota Daniel Adams y viene Kristen Spolier, ataca la canasta, tablerea, falla. El rebote es para Amalia Rembis, juega rápido para Bercani. 3-4 contra 2. Brooke McCarthy se pasa con el tiro y el balón abandona la duela. Pues bueno, intenso, movido el partido de ida y vuelta. Y bueno, las dos escuadras quieren la victoria. Eso está claro aquí en el Manuel Bernardo Aguirre.
Hasta el momento, bueno, el equipo de Adelitas haciendo un poco mejor las cosas después de aquel empate. Tuvieron que pasar casi 23 minutos para que hubiera un empate en el encuentro. Y bueno, también Adelitas tiene que fijarse en estas jugadas fáciles que está dejando ir, ¿eh? Ha ingresado Hayley Peters a la duela. Ahora Tanaya Atkinson juega en el poste bajo para Bradford. Hay un jalón de parte de Brooke McCarthy que ya marcan los árbitros. Tendrá la oportunidad para el equipo de Adelitas. Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página .chg.com y también en nuestras redes sociales .chg.com, patrocinador de la Liga Cisnova LNBP. Se reanuda el juego en la línea de base. La mete para Hayley Peters, Tanaya Atkinson, ahora Mariona Ortiz, el pase picado para Bradford, se mete a la pintura, se frena, se eleva, dispara, muy corto el tiro, ni siquiera a el aro le pega y luego el rebote lo tiene ya el equipo de Jalisco con Bercani, Lisa Bercani. Joy Adams ahora, el balón para Amalia Rembis, Rembis otra vez con espacio, dispara de tres, esta vez no acierta y ya tiene el rebote Hayley Peters para el equipo de Chihuahua, Tanaya Atkinson por el... Pegada a la banda, entrega para la jugadora Daniel Adams. El pase en las alturas para Mariona Ortiz. Danza dentro de la pintura, tablerea y anota una excelente maniobra de parte de Mariona Ortiz. Pero viene rápido la respuesta de parte de Jalisco. Brooke McCarthy, gran giro, se va a meter a la pintura. Amalia Rembis con el balón, con la izquierda la maneja Joy Adams en el perímetro. Ahora con el balón Joy Adams le mete un zarpazo a la pelota Crystal Bradford. Se la roba, finalmente viene Tanaya Atkinson. Atkinson va a buscar atacar la canasta, tablerea, falla y foul. Queda derribada Tanaya Atkinson en la pintura. Hay foul para el equipo de Adelitas. Así es, ahí vaya jugada defensiva por parte de Crystal Bradford. Y como ha sido la constante para el equipo de Adelitas, la defensa es lo que le está dando la ofensiva. Aquí vemos la repetición, cómo da el giro. Y bueno, alcanza a tocar Adams el balón, si no hubiera sido un foul y cuenta. Así que bueno, movido el encuentro estos 10 minutos. Tercer cuarto ha sido muy movido y parece ser que el empate despertó al equipo de Adelita Ray. Métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo para que comiences a apostar ahora. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNBP. Caliente.mx, más acción, más diversión. Así es, y bueno, pues aquí ya vemos también el tema de los fouls acumulados para el equipo de Adelitas y no para el equipo de Astros, ni un solo foul. Así que bueno, también ahí te habla de la intensidad con la que se está jugando a la defensiva de un lado y del otro. Aquí vemos los tiros desde la larga distancia por parte de Daniel Adams, que bueno, si le dan espacios y únicamente le vas a levantar los brazos, es lo que vas a ver. Imposible defenderla de esa manera. Aquí está la gente, allá usted puede observar con lo que encuentran los aficionados haciendo aire, porque es intenso el calor y también dentro de la duela intensa la temperatura en una gran final que se espera sea esta entre Astros y el equipo de Adelitas, una rivalidad, podemos llamarlo ya un clásico, a pesar de lo joven que es la liga femenil, pero es... Pues nada menos que los equipos, Fernando, que jugaron la final la temporada anterior. Así es, aquí estas dos escuadras, pues bueno, vaya juegos que nos han regalado. Y aquí vendrá Tanaya Atkinson sobre la línea de castigo, que bueno, toda la temporada ha sido una asignatura pendiente para el equipo de Adelitas. Sí, Tanaya Atkinson, hasta ahora también con pocos puntos al momento, la jugadora número 22. Acá falla el primero de los tiros libres. Algunos tímidos aplausos en el graderío para apoyar a Tanaya Atkinson, que busca pues anotar por lo menos este segundo oportunidad en los tiros libres. Y bueno, adelante Fernando. Sí, 44% únicamente en efectividad de la línea de castigo para el equipo de Adelitas. Y el balón Brooke McCarthy para el equipo de Guadalajara. Amalia Rembis la mete al piso para Joy Adams. Adams ataca la canasta, prefiere el pase para Bercani. Se eleva, dispara, corto el intento de parte de Bercani. Pero roba el balón, hay un empujón. Pisó la línea. Pisó fuera Hayley Peters. Pisó fuera finalmente Peters, así que el balón pasa al equipo de Astros.
Brooke McCarthy vendrá a ponerla en juego desde la línea de base. Pase picado para Amalia Rembis. Rembisiewska, el apellido completo de la jugadora número 22 de Guadalajara. Acá con el balón está Lisa Bercani. La marca es de Tanaya Atkinson. Buena pantalla de parte de Stafford. El rebote es para Joy Adams. No cuenta esto ya. Se había terminado el reloj de disparo, así que el balón es para el equipo de Adelitas. En la línea de base empiezan a sonar los tambores aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. El sí, señal de apoyo. Adelante, Fer. Parecía que había tocado el aro. Están pidiendo revisión, pero bueno, ya no se la conceden. Pase atrás, el vuelo, el triple, estalla la malla. Daniel Adams, la número uno, consiguiendo otro triple. Ya lleva varios esta noche. Alexis Tulfri termina en la duela. Ahora Brooke McCarthy, hay jugadora lesionada, se detiene el juego. No se levanta Alexis Tulfri. No, más bien le marcaron una falta técnica a Bercani, porque en esa jugada que suelta el balón, se hace de palabras con... tira dos, tres manotazos ahí al aire y se hace de palabras con Mariona Ortiz. El árbitro a la distancia alcanza a escuchar lo que le dice y le marca la falta técnica. Bueno, pues ahí está la... Alexis Tulfri se quedó allá después de la pantalla que le pusieron en la pantalla ciega. Van varias veces que le pasa eso a Alexis Tulfri. Sí, no se recupera Alexis Tulfri. Bueno, pues así está hasta el momento la interrupción en la duela. Recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar tu salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud. Daniel Adams. Otra vez ante un silencio sepulcral aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Consigue el tiro libre del foul técnico. Y ahora se rompe el silencio con los aplausos de la gente. Un punto más para el equipo de Adelitas, que ya gana otra vez por doble dígito. 52-40, Fernando. Sí, están discutiendo a dónde se queda la posición del balón y es del equipo de Astros. Lo tenían ellos, donde vino la falta técnica. Recordemos que ahora la falta técnica ya no otorga la posición, nada más es el tiro libre. Bercani la juega para Brooke McCarthy. McCarthy con la defensa de Tulfri. Pase atrás para Remis, una vez más Bercani busca el espacio para intentar el triple, prefiere para Joy Adams. Adams penetra, se eleva, dispara y cae la canasta. Con mucho drama, pero logra los dos puntos Joy Adams, acercando al equipo de Jalisco a 10 unidades. Está con el balón Daniel Adams, se mete en el poste bajo, busca jugar con la tabla, le están cometiendo el foul y vendrá a la línea de tiros libres. Porque ya está completo el equipo de Jalisco en cuanto a los faules. Allá, Adams, Joy Adams sale quejándose de un golpe. Pues es que se le dejó venir con toda la carrocería Daniel Adams. Y bueno, lo único que puede salir de ahí son chispas. Porque Daniel Adams se abre en ese momento. Y es lo que le gusta jugar a Daniel Adams ahí abajo. Y bueno, pues está con su segundo tiro libre consecutivo. Daniel Adams está consumándolo Daniel Adams. Ahora en pantalla, en este primer juego de la final de Zona Caliente. Aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre consigue 2-2, más de 3 en los últimos instantes, al menos en este tercer periodo. 3 tiros libres consecutivos para Daniel Adams. Bercani la juega para Brooke. Brooke McCarthy busca hacer el dribbling. Hay un foul de parte de Tulfri. El balón en la lateral para el equipo de Jalisco. Adelante, Fernando. Sí, está muy bien defendida. Sin embargo, Alexis Tulfri se desespera al momento que le están haciendo el drible. Pero bueno, si te está haciendo el drible y está de espaldas a la canasta, déjala que haga eso. Ahí Micael López es lo que le dice a su jugadora. Déjala, dale espacio ahí, mira, vemos, iba a ir de espalda y bueno, ahí le hace la falta a Alexis Tulfri. Un par de cambios de parte del equipo tapatío, entra Jewel Tonestol y también entró Stafford, Imani Stafford, la que acaba de entrar para el equipo tapatío. Acá está precisamente Stafford con la defensa de Sierra Rostein. El balón le favorece, el rebote, finalmente aparece Tonestol. Apoyándose en el cristal y consiguiendo un par de puntos para el equipo jalisciense. Tiene la pelota Hayley Peters, la juega para Mariona Ortiz, que está de regreso en la duela. La catalana se busca entrar a la pintura, el pase atrás para Rostein.
Hayley Peters da para Alexis Tulfri. Le cerraron el espacio. Se escabulle, dispara de tres. Mariona Ortiz, ni siquiera a el aro le pega a la española. Y en este momento viene un cambio, viene Crystal Bradford. Adelante, Fer. Sí, así es, se le acababa el reloj, se precipitó un poco, pensó que quedaba menos. Sale de cambio Mariona Ortiz, ya estaba el cambio desde antes, no es por esta jugada, pero también porque trae un golpe en el pecho ahí en la jugada anterior, le alcanzaron a pegar. Con el balón Joy Adams, la marca de Crystal Bradford. Berkane amaga con el triple, viene con el tiro corto y el rebote es para la jugadora Stafford. Y finalmente le ganan el rebote, es Bradford, Crystal Bradford, la que se queda con el rebote. Una buena defensa de parte de Adelitas ahora. Se levanta Bradford y pega la pelota en el aro. El rebote es para el equipo de Jalisco. Viene Lisa Berkane. Berkane se frena en el perímetro. El pase más atrás para Joy Adams. Adams con el balón. La marca es de Ciara Rothstein. De Bradford, quiero decir. Y luego con el balón aparece Imani Stafford a punto de conseguir dos puntos. Se niega a entrar el balón. No hay quien la defienda ahí abajo. Tendrá que hacer el ajuste el equipo de Adelitas, pero pues bueno, Imani Stafford está dominando ahí la tabla en el costado ofensivo y defensivo. Ya hicieron el ajuste, ya la toma Ciara Rothstein. Ahora con el balón la tiene finalmente Joy Adams, busca la penetración, se levanta en la pintura, casi la roba Bradford, lo está a marcar un foul. Sí, pero es a favor del equipo de Adelitas ahí. Cuando toma el balón, le alcanza a manotear Bradford, viene Tunstall y le jala en la espalda, así que la posición es para el equipo de Adelita. Y tiros libres, ya tiene 5 el equipo de Jalisco, así que viene lentamente Crystal Bradford a ejecutar los siguientes tiros libres. Está consumiéndose el reloj ya de este tercer periodo, la ventaja son de 10. Así terminó el primer cuarto, ventaja de doble dígito para el equipo de Adelitas. Hasta el momento lo mantiene en este tercer periodo y viene Crystal Bradford para incrementar este marcador en favor del equipo de Chihuahua. Así es, Bradford, que bueno, también desde la línea es segura, es de las jugadoras más seguras del equipo de Adelitas, que bueno, ya lo comentábamos, asignatura pendiente por mejorar. Observando la jugada del otro lado de la cancha que se queda para defender Tanaya Atkinson, acertó el primero y el siguiente no lo consigue Crystal Bradford. Joy Adams toma la pelota para el equipo tapatío. Joy Adams en el perímetro la mete al piso para Imani Stafford. Atrás otra vez para Joy Adams, más atrás para Berkane. Berkane encuentra el espacio, prefiere para Imani, dispara y encesta. Imani Stafford está logrando dos puntos importantes, una gran asistencia de parte de Berkane. Ahora Bradford, quiero decir, con el balón. Para Tulfri, Ciara Rothstein, amaga, se mete a la pintura, choca con una rival y luego el rebote es para Hayley Peters, se anima de tres. El balón se buchaquea y el rebote es para Tunestall. Jewel Tunestall toma la pelota y luego se la entrega rápidamente a la jugadora Joy Adams. Adams con la pelota. Va a buscar un espacio, prefiere por el extremo para Brooke. Hay un foul de parte de Tulfri y la posesión para el equipo de Jalisco. Sí, recordemos que este duelo entre Tulfri y Brooke lo hemos visto ya en otras ocasiones y bueno, ha dominado a McCarthy en ese duelo. Ahí vemos la falta. Sí, es doble falta, marcó el árbitro. Qué bárbaro, el codazo. Esa jugada la tienen que revisar y van a ver que fue un codazo solo por parte de Brooke McCarthy. Tendrían que revisarla, va a solicitar la revisión. Allá no alcanzamos a ver en la parte alta. Va a solicitar, Micael López va a revisar la jugada. Y sí, se van a dar cuenta que lo que marcaron los árbitros, pues bueno, sin sentido. A lo mejor la falta por parte de Alexis Tulfri es al detener el paso de la jugadora. Pero el codazo va a ser por parte de Brooke McCarthy, tiene que haber una falta antideportiva. Antideportiva, efectivamente. Así que bueno, pues está la situación candente aquí en la zona caliente. Sí.
Sin duda alguna, aquí el árbitro Cristian Cano revisando la anterior jugada que ya describía Fernando Domínguez para todos ustedes. Les reiteramos la invitación para mañana a las 8 de la noche, el segundo juego de esta gran final de la zona caliente. En la otra llave están jugando el equipo de Fuerza Regia frente a Halcones de Jalapa. De ahí saldrá unas finalistas que enfrentará al ganador de esta, a las ganadoras de esta final. Recordando que Adelitas tiene 14 victorias de manera consecutiva. Fueron 10, así cerró la temporada, con 10 triunfos seguidos. Y en postemporada, pues en 4 juegos, despachó a las Plateras de Fresnillo para estar ya en la final de zona frente a esta gran escuadra que son las Astros de Jalisco. Una noche de astros, una noche de alta temperatura aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Adelante, Fernando. Y hasta el momento el equipo de Jalapa, 45 puntos, el equipo de Fuerza Regia, 44. Así que, bueno, cerradísimo el duelo allá en tierras regiomontanas, que, bueno, pues regalando un buen espectáculo también para el respetable que se está dando presencia allá en la arena. Pues están en Monterrey. Sí. Jugando en Monterrey. Finalmente, pues allá en las tierras regias se está llevando a cabo la otra final. Han comenzado en el norte del país las dos finales. Y bueno, pues una más irá al puerto de Veracruz, la otra a tierras tapatías. Y acá está lo que está revisando el árbitro. Sí, ahí vemos la repetición y bueno, ahí está el pero golazo. Fíjate que dejaron lo marcado, que había la doble falta. Pues bueno, ya lo hemos visto, ¿no?, en reiteradas ocasiones, que lo que van a revisar prácticamente dejan lo que se marca en el terreno. Sí, bueno, pues finalmente el pase picado para Lisa Bercani, no cambió la decisión de los árbitros, la revisión de la jugada. Y acá está intentando la Joy Adams, está sin embargo fallando. Y lo que marca el árbitro, adelante. Sí, es una falta de Alexis Tulfre al momento de ir hacia la canasta. Se calentó con la situación y es la quinta falta para Alexis Tulfre. Y a la banca Tulfre. Yéndose a la banca la jugadora del equipo de Adelitas. Está tardándose en reanudar el juego. Se levantaba Christian Spoliar. Prefieren que venga Mariona Ortiz a defender en esta jugada importante para el equipo de Jalisco, que está perdiendo por 9 puntos hasta ahora. Ya la juega para la más grande de la duela, que es Imani Stafford. Gran enceste de parte de Brooke McCarthy. En el fin del reloj está tablereando para lograr 2 puntos. La diferencia son de 7 después de 3 cuartos. Así cierra el periodo el equipo de Jalisco con 2 puntos de parte de Brooke McCarthy para acercarse a 7. Está ganando el equipo de Adelitas por 7. Nosotros vamos a aprovechar para ir a una pausa. Regresaremos con el último periodo y Fernando Domínguez. Cuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Ya estamos aquí de regreso y bueno, después de los primeros 30 minutos que nos han regalado estas dos escuadras, tenemos un marcador de 55 puntos para el equipo de Adelitas, 48 para el equipo de Astros de Jalisco. Pues bueno, un equipo de Astros que ha venido de menos a más y ojo, porque
se lograron acercar a menos de dos dígitos en el marcador. Sí, va a ser un gran primer cuarto. Aquí están los rebotes, 29 para el equipo de Adelitas, 32 ya para Jalisco. Una gran diferencia en asistencias, desde luego. Pues sigue marcando el juego de conjunto de parte de Adelitas, 15 asistencias, 6 nada más para las tapatías. Las estadísticas al momento de terminar tres periodos, se vendrá el cuarto. Y con la reanudación, Christian Spoliar, que regresa a la duela. Así es, y bueno, ya aquí arrancamos el último periodo. Estamos viviendo las acciones del primer juego de la serie final de zona por parte del equipo de Adelitas y el equipo de Astros de Jalisco. Hasta el momento ha sido un juego totalmente cerrado. Aquí viene Mariona Ortiz, entrega para Haley Peters, tres puntos, falla. El rebote para quien se pelea, recupera Elisa Bercani. Y bueno, el cambio en el dominio de los rebotes se debe a Imani Stafford, que ha sido la reina. Ahora aquí Bercani, Elisa Bercani clava los primeros tres puntos para el equipo de Astros de Jalisco en este último cuarto. Marcador 55-51, usted lo tiene en pantalla. Aquí el balón entra y sale, no quiso entrar ese balón para el equipo de Adelitas. Rápidamente van para el otro lado, el equipo de Astros. ¿Vienen con quién? Aquí con Imani. Imani entrega para Adams. Este le da toda la vuelta para Brooke McCarthy, que rápidamente clava el segundo triple. Parecía que iba a venir el tiempo fuera por parte de Adelitas, ¿no? Lo detienen. Así que mínima la diferencia en este momento. Viene Mariona Ortiz. A la hora buena se levanta Mariona. Recibe la falta por parte de Imani Stafford. Mariona Ortiz tratando de ir más a la canasta, Ray. Hay desconcierto en el equipo de Adelitas y no vino el tiempo fuera. Un par de triples letales hasta ahora de Jalisco que los acercan a solo un punto, empezando así de manera apabullante también el equipo jalisciense. Y bueno, pues se conjuga con las fallas que tienen los tiros libres el equipo de Adelitas. Sí, tiros libres, canastas ahí abajo, fáciles que parecían para el equipo de Adelitas, así que bueno, ahí vemos Mariona Ortiz, el primer tiro libre que convierte después de cuatro intentos. Así que bueno, la diferencia es de dos unidades, parecía que perdía el balón el equipo de Astros, ¿no? Ahora viene Christian Spoliar, le da el espacio, viene ahora Bercani tratando de abrirse el espacio sobre Mariona Ortiz. No encuentran cómo ir, se les acaba el reloj de disparos sobre el tiempo. Falla rápidamente, recupera el equipo de Adelitas, que viene Bradford, se sube a la motocicleta de Zurdita, sí, entrega dos puntos y bueno, no le gusta para nada esto a Jonathan Villegas, no quiere que tome confianza el equipo de Adelitas, pide un tiempo fuera y bueno, Bradford lo que le gusta, subirse a la motocicleta y entregar dos puntos fáciles. Aplaudida por todo el respetable. Deja que la pasión por el deporte se convierta en energía. Llevar un estilo de vida más saludable. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Así es el marcador, 58-54 hasta el momento en favor del equipo local, el equipo de Adelitas de Chihuahua, que lejos está de verse dominante aquí en este encuentro. Aquí vemos a Brooke McCarthy, como en la rotación llegó tarde. Y aquí Bradford entregando con la zurda. Esta jugadora que desde que llegó, pues bueno, se convirtió en la jugadora emblema del equipo de Adelitas. ¿Y qué ha pasado en la rotación defensiva? Es lo que le llamaba la atención ahí Micael López a Christian Spoliar. Le decía, en la rotación no te desplaces tanto. Está ayudando demasiado y se quedaba abierta una de las jugadoras y bueno, fue donde les clavaron los dos triples. Y bueno, pues ya les decíamos, calurosa noche acá en Chihuahua y la gente con cartulinas, con lo que encuentran haciéndose aire, sin duda vinieron a meterse a la zona caliente. Un gran partido esta noche, ha reaccionado de manera sensacional Jalisco para estar a solo un par de posesiones, cuatro la diferencia. Sí, dime, Fernando. Así es, y no, que ahí veíamos al equipo de Astros, ahora Adelitas, ahí vemos a Daniel Adams con de tres puntos, de cinco triples, de siete intentados. Vaya porcentaje de esta jugadora
que también es de las jugadoras, de los pilares ofensivos por parte del equipo de Adelitas. Y bueno, pues aquí ya se reanudan las acciones. Vemos al equipo de Astros que viene con Berkane. Ahora poniendo en circulación la entrega para Adams. Adams se le va a dar toda la vuelta buscando a Berkane. Nuevamente Berkane trata de encontrar la pantalla. Ahora viene abriéndose el espacio. No, le roban el balón. Y viene Mariona Ortiz para el otro lado. Va a ir con quién, con Peters, que se levantaba, y la falta por parte de Imani Stafford. Le entrega una falta y bueno, Brooke McCarthy junto a sus jugadoras les dice: vamos a darle tranquilas, vamos a darle calmados. Ahí Mariona Ortiz parecía que podía atacar más el aro, pero alcanzó a entregar. Ahí vemos la repetición, ahí vemos, bueno, como Imani Stafford dijo: aquí no hay canastas fáciles, Ray. No, formidable robo de parte de Daniel Adams para darle esta posibilidad al equipo de Adelitas con Hayley Peters en los tiros libres, que por primera vez está en los tiros libres y consigue el primero. Así es, ahí, bueno, mandando la jugada, esa palmadita que fue y le dio Mariona Ortiz, fue acomodarla en el costado defensivo. Vendrá seguramente con una presión en toda la cancha el equipo de Adelitas, pero bueno, ahí parecía que recuperara el rebote, no. Marcan que rebasó la línea previo a que tocara el balón, el aro. Así que hay una violación por parte del equipo de Adelitas. Y ya lo comentaba, vendrá la formación para presionar en toda la cancha. Así que a poner en circulación. No puede poner. Ahí le roban el espacio, le roban la espalda. Y bueno, dos puntos por parte de Stunstall para el equipo de Astros. Así que le rompieron la defensa y las agarraron mal paradas en el contragolpe. Únicamente tres en la diferencia. Ahora el equipo de Adelitas viene rápidamente ahí poniendo el balón para Daniel Adams. Parecía que tenía ahí a Mariona Ortiz. No, se da la media vuelta. Y el sello de la casa, esa media vuelta con el tiro hacia atrás. Backstep. Y bueno, coloca dos puntos más para el equipo de Adelitas. Así que bueno, ahora la falta por parte de Cristian Spoiler, la tercera falta. Bueno, pues está buscando mejorar la defensa el equipo de Adelitas. Pero pues está un duelo muy parejo todavía, sin definirse cuando falta más de la mitad del último periodo. Así es, y bueno, aquí se mete Brooke McCarthy. Falla, recupera el balón quien, el equipo de Adelitas, que se suben rápidamente a la motocicleta. Viene aquí Peters, le entrega el espacio. Vaya pase, vaya definición por parte de Cristian Spoiler. Rápidamente se levanta el equipo de Astros, pide un tiempo fuera, y es que si no detienen estos embates se le puede ir el encuentro. Jonathan Villegas lo sabe y pide un tiempo fuera, el segundo tiempo fuera en este último cuarto. Aprovecha tu conocimiento de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional y llévate una lanita de por medio apostando en caliente.mx, que al registrarte te regala $1,000 para que comiences a apostar ahora, no lo pienses más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Así es, y el marcador en la zona caliente hasta el momento, 63 puntos para Adelita, 56 para el equipo de Astros. Aquí vemos cómo completa la jugada Daniel Adams y luego el pase ahí picadito al espacio por parte de Cristian Spoiler, que de zurdita mami entrega dos puntos más para el equipo de Adelitas. La que no ha visto acción en este encuentro es la chihuahuense Paulina Rodríguez. Paulina Rodríguez y las otras dos chihuahuenses, el caso de Gladys Ávila y su Geisera, que por el lado de Adelitas no han aparecido. Paulina Rodríguez no ha tenido minutos hasta ahora. Sí, Jonathan Villegas normalmente se muere en la duela con siete jugadoras en ese momento, antes de la llegada de Imani Stafford y de Lisa Berkane. Pues bueno, entraba en esa rotación la chihuahuense Paulina Rodríguez. Así que bueno, aquí vemos a Daniel Adams, que va regresando a la duela. Daniel Adams, que bueno, vaya defensa que tiene también. Pareciera que no hay un esfuerzo por parte de ella la defensiva, pero cómo recupera balón. Ahora un planteamiento en zona por parte del equipo de Adelitas. Ahí tratando de ejercer presión, un cambio de defensa. Adams, ahora por parte del equipo de Astros, abre para Amalia.
Amalia ahí viene penetrando, parecía que una falta, sí, la falta por parte de Daniel Adams, y vaya coraje allá de Micael López por esa falta que entrega el equipo de Adelita. Sí, le solicitaba a sus jugadoras que mantuvieran su posición en esa defensa de zona y no podían, para abrir el al equipo de Astros, que no encontraran espacios, y finalmente se les coló para que le cometieran el foul. Sí, pues ahí parecía que el manotazo tardío por parte de Daniel Adams es lo que alcanza a marcar el árbitro. Ahí vemos la reiteración, sí, el manotazo por parte de Daniel Adams, y lo vio el árbitro. Así que aquí vemos a Amalia Remis. Amalia Remis. Ahí la vemos que completó los dos tiros libres. Así que bueno, Cristal Stafford ahí viene buscando a quién. A Daniel Adams ahí abajo, que se abre el espacio nuevamente. El tiro falla. El rebote para quién, para Hayley Peters. Y bueno, recibe la falta por parte de Amalia ahí abajo. Recibe la falta y vendrá a un costado a poner en circulación el equipo de Adelitas. No hay faltas acumuladas para ninguno de los dos equipos. Hay dos acumuladas para cada escuadra. Tres para el equipo de Astros, dos para el equipo de Adelitas. Ahí vamos a la repetición, cómo recupera el rebote Hayley Peters. Y bueno, recibe el estate quieto por parte de la jugadora de Astros. Aquí parecía que entregaba dos puntos el equipo de Adelitas. El balón no quiere entrar por parte de Cristian Spoiler. Así que bueno, viene Joy Adams. El equipo de Astros de Jalisco ahora entregan para Brooke McCarthy. McCarthy se trata de abrir el espacio a base de riñones. Dos puntos más para ella. La diferencia únicamente de tres unidades. 5:40 por jugar. 63-60. Está viendo en sus pantallas el encuentro entre el equipo de Adelitas y el equipo de Astros de Jalisco. Ahí se levanta Daniel Adams. Bueno, desesperado de estos dos tiros por parte del equipo de Daniel Adams, que pedía la falta en esa jugada, pero no se la entregan los árbitros. Ahora viene Brooke McCarthy, hace la finta, se queda Hayley Peters, pide mayor intensidad del entrenador del equipo de Adelitas. Ahora Joy Adams se entrega, ¿para quién? Para Stafford, desde la larga distancia. Sí señor, vaya coraje que hace Micael López, y tenemos el segundo empate. El segundo empate en el encuentro, que viene al minuto 5:05 del último cuarto. Y bueno, el otro había sido 40-40 en aquel lejano ya segundo cuarto. Y bueno, el segundo empate apenas, Ray. No ha habido cambio de liderazgo, siempre ha estado Adelitas al frente y ha habido únicamente dos empates. Hasta ahora es lo que ha podido hacer el equipo tapatío, llegar a empatar el marcador. Nunca se ha puesto arriba en este. Y bueno, pues el mal momento que están viviendo las Adelitas en el partido se refleja al pedir este tiempo fuera Micael López, al ver alcanzado ya el marcador Astros de Jalisco. Aquí está el diálogo en la banca. Y momentos cruciales para el equipo de Adelitas, que pudiera perder la racha de 14 victorias en la temporada. No le resultó el cambio de defensa que hizo Micael López, irse a zona. Siento que relajó un poco a las jugadoras, a la presión que traían con un esquema personal. Volvieron a la defensa personal, únicamente fue para hacer un cambio de ritmo, pero no le resultó. Y bueno, el equipo de Adelitas deja de defender, inmediatamente se les cierra el aro y las alcanzan los rivales. Ha sido la constante en toda la temporada. Bueno, pues vaya gran momento de partido. No hay nada para nadie, exactamente a la mitad del último periodo. Adelita se ha visto ya alcanzadas por Astros de Jalisco, que empieza una vez más el fantasma de los juegos anteriores, y sobre todo esta campaña, que el último periodo no supo qué hacer Chihuahua. Y Adelitas y Astros finalmente les sacó los partidos. Así es, aquí viene Tanaya Atkinson ya por parte del equipo de Adelitas. Entregan para Crystal Bradford, se levanta desde la larga distancia. ¡Sí, señor! ¡Pura red!
resultando el tiempo fuera para el equipo de Adelitas. Encuentran pura red desde el estacionamiento Crystal Bradford. Aquí viene la presión por parte del equipo de Adelitas. Parecía que recuperaba, había violación, no. Recupera ahora el equipo de Adelitas. Se entregan para Bradford. Viene ahí hacia el otro lado. Hay una falta en ataque porque Hayley Peters bloqueó el avance de Amalia Rembis. Y bueno, el árbitro atento. Así que ahí vemos en la repetición. Pues bueno, rigorista el árbitro. Pero bueno, sí, sí pienso que hubo un poquito antes de lo que llegó el silbatazo. A lo mejor una obstrucción por parte de la jugadora de Adelitas. Allá Micael López se aventó el saco, se lo quitó y lo aventó con coraje. Ahora Joy Adams se levanta, falla el rebote por parte del equipo de Adelitas. El respetable metidísimo en el encuentro y sobre todo con la tercia arbitral. Así que bueno, aquí viene Tanaya Atkinson. Tanaya, entregan para quién, para Daniel Adams. Esta viene para jugar aquí con Mariona Ortiz, que encuentra la ventaja. No encuentra, mal pase por parte de Mariona Ortiz. Pierden rápidamente, viene el equipo de Astros. Frena correctamente allá Daniel Adams, a Joy Adams. Así que bueno, a darle toda la vuelta. Le dan toda la circulación desde el costado izquierdo al costado derecho. Ahora viene Adams, se quitaba ahí el brazo. Ahora viene Amalia ahí haciendo la jugada sobre Hayley Peters. Se les acaba el reloj. No, señor. Y bueno, cae. Ahí Amalia Rembis, como si le hubieran dado un estacazo, cae sobre la duela tratando de sacar la falta, pero los árbitros no marcan nada, así que será el balón para el equipo de Adelita Ray. Sí, no, infructuoso lo que intentó hacer Amalia Rembis, la jugadora polaca. Bueno, pues ha despertado también la porra de Adelitas acá en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Y cuidado con Daniel Adams de tres, y esta vez no. No quiso caer ese balón, así que bueno, rápidamente Joy Adams recupera el rebote. Viene para el otro lado, Joy Adams ahí entrega, se levanta, el triple falla. Crystal Bradford, lo que le gusta, ir hacia el otro lado, ¿no? Ahora entiende que es momento de darle calma, así que vendrá a jugar de espalda. Parecía que se quitaba ahí a la jugadora, viene la falta, y no. McCarthy, Brooke McCarthy, que quería sacar la falta ofensiva. Al ver esto, que se cayó, la brinca prácticamente Crystal Bradford. Ahí la repetición. Y bueno, ahí, en ese momento, Joy Adams le entrega la falta. Y bueno, el equipo de Astros pide la falta ofensiva. Pero ahí veíamos la repetición. Siento que no hubo una posición correcta por parte de Brooke McCarthy. No, y bueno, pues está la posibilidad para Bradford estar buscando incrementar su contabilidad y consigue el primer tiro de castigo. Son 4 la diferencia. ¿Y qué final nos espera, eh? Porque esto no está definido todavía para nada. Acá la repetición, chécate nomás cómo lo el foul, mala posición de parte de Brooke McCarthy. Sí, muy poco contacto hubo en esa jugada. Digo, para lo que están marcando los árbitros, se necesita más para una falta ofensiva. Y ahora apenas tocó el aro, ¿no? No alcanzó a tocar el aro, vendrá a poner en circulación en la lateral. Así que bueno, pues los tiros libres siendo un dolor de cabeza para el equipo de Adelitas, ya lo decíamos. Pero en este encuentro al menos han dejado ir 9 puntos desde la línea de castigo. Un escenario totalmente diferente al que estaríamos viendo. Aquí viene Joy Adams penetrando. Entregan para quién, para Berkane. Berkane hace la finta, se mete, tablerito, falla. El rebote con autoridad ahí por parte de Daniel Adams. Así que vendrá el equipo de Adelitas. Que ahí Micael López le pide calma a Mariona Ortiz. Vendrán a darle la vuelta, ya manda la jugada, la doble pantalla ahí arriba, entregan para Daniel Adams. Daniel Adams ahora le da la vuelta con Tanaya Atkinson. Tanaya parte la pintura, recibe la falta por parte de Imani Stafford, así que nuevamente irá a la línea de castigo. Ya están completas en cuanto a faltas el equipo de Astros, así que todas las faltas que reciba, que no sean en ataque el equipo de Adelitas, pues bueno, los llevará en un viaje gratis a la línea de castigo, Ray. Que no es tan peligroso para el equipo de Astros de Jalisco, ya que no consigue, no es muy bajo el porcentaje para Chihuahua
en los tiros libres y lo demuestra Tanaya Atkinson fallando el primer tiro de castigo. Aquí está la repetición, el foul sobre Atkinson y finalmente ha fallado el primero. Esta es la segunda oportunidad para Tanaya y tampoco lo acierta. El rebote lo tiene Lisa Berkani después de que lo tomara Imani Stafford. Y bueno, ¿qué final nos espera, Fernando? Así es, y bueno, los tiros libres 44% únicamente para el equipo de Adelitas, así que bueno, tenemos de 23 intentos únicamente 12, así que han sido 11 los puntos que ha dejado ir de 12, perdón, los puntos que ha dejado ir desde la línea de castigo. Imagínate, la mitad de esos puntos ahorita en el marcador sería un escenario totalmente diferente. Ahora viene Amalia por parte del equipo de Astros. Se les acaba el reloj de disparo. Berkani no se da cuenta. Viene Joy Adam. Se percata. Ahí al último viene con el tiro. Hay una falta ofensiva. Correcta la posición defensiva por parte de Daniel Adam. Saca la falta ofensiva. Y como parece, el árbitro había marcado que a la línea de castigo, pero no, pues dice yo mismo la marca, la falta en ataque. Métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo para que comiences a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Así es, y bueno, aquí viene Crystal Bradford por parte del equipo de Adelita. Se encuentra abierta Daniel Adams, falla. Hubiera sido un baldazo de agua fría para el equipo de Astros de Jalisco. Este triple que dejó ir. Ahora viene Berkani. Parecía que se animaba la distancia, ¿no? Y bueno, se defiende con todo. Aquí vemos a Hayley Peters defendiendo a Brooke McCarthy. Entregan para Amalia. Amalia se abre el espacio. Falla el rebote para Crystal Bradford, que se levanta ahí con autoridad y luego mete a la congeladora el balón. Un aliado más para el equipo de Adelitas. Ahora es el reloj de juego. Hayley Peters viene aquí a buscar la ventaja. Ahí con Mariona Ortiz. Esta entrega, ¿para quién? Para Daniel Adams. Se levanta. El triple falla. Joy Adams rápidamente con el rebote. Se sube a la motocicleta. Se queda totalmente sola. Falla. No puede quedarse con él. El rebote para Daniel Adams. Y bueno, los dos equipos dejando ir oportunidades claves. Ray. Ahora el equipo de Adelitas pierde el balón. Vaya berrinche que hace allá Micael López. Una jugadora como Mariona Ortiz no puede entregar el balón así en estos momentos. Y ahora un tiempo fuera por parte del equipo de Astros de Jalisco. 25,3 segundos por jugar en este último cuarto. Estamos viviendo el duelo intenso entre el equipo de Astros de Jalisco y el equipo de Adelitas de Chihuahua, que está definiendo a la que avanzará a la gran final de la temporada 2023, Ray. Bueno, veíamos al final a Daniel Adams, que iba de 5-8 en cuanto a los triples, pero ha fallado los últimos dos, ya son, va a la mitad, ha intentado 10, lleva 5 solamente. Se le ha cerrado el aro dramáticamente al equipo de... Aquí está la invitación para mañana, recuerden, zona caliente, la final de la zona caliente, en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Adelitas frente a Astros. A Adelitas le separan 25 segundos. Una posesión prácticamente separa a Adelitas de conseguir su victoria número 15 consecutiva en esta temporada 2003 de la Liga Femenil, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Así es, y bueno, pues el equipo de Adelitas quiere seguir con el buen paso que trae. Una racha de cuántas victorias, Ray, hasta el momento consecutivas. 14 victorias, así que buscando la victoria número 15 de manera consecutiva para el equipo de Adelitas. Así que bueno, pues aquí vemos ya también otros encuentros que se están jugando. El equipo de Fuerza Regia haciendo lo propio sobre el equipo de Halcones. Después de ir un duelo cerrado, pues bueno, 73-60. Y aquí parecía que perdía el balón el equipo de Astros. No, viene Berkani, se desespera totalmente y el tiro casi desde la media cancha, como si se hubiera acabado el reloj. Quedaban 7 segundos, así que bueno, el público celebra
la victoria parcial hasta este momento del equipo de Adelitas. Y bueno, el equipo de Adelitas vendrá con la posición. Quedan únicamente 14 segundos. Recibe la falta Daniel Adams, que vendrá a la línea de tiro libre. Pues bueno, lamentablemente se perdió el equilibrio inexplicablemente. Creo que eso es lo que más le duele a Joey Adams. Perdió el equilibrio. Se dolía de la rodilla. Se abalanzó sobre el balón. No lo pudo retener. También la misma Daniel Adams buscó. Se lanzó por la pelota. Por un momento quedó a la zozobra el balón sobre la duela. Y todo fue confusión. Y Daniel Adams le da un punto más al equipo de Adelitas. Así es. Y bueno, aquí ya escuchaban ustedes al respetable coreando todos al mismo tiempo el son de MVP para Daniel Adams. Aquí lo escuchan nuevamente. Y bueno, es que es una jugadora que se roba el corazón de la afición chihuahuense. Aquí falla el segundo. Y ahora, bueno, a un tiempo fuera, que si no hubiera sido pedido ese tiempo fuera, sí, ya Crystal Bradford hubiera robado el balón. Las jugadoras de Adelitas, pues bueno, pedían que no se podía pedir tiempo fuera porque no había una posición clara, pero sí tenía ya la posición la jugadora de Astros de Jalisco. En cuanto tienen la posición, pueden pedir el tiempo fuera. Así es, un gran ambiente esta noche en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre para el primer juego de la gran final de la zona caliente. Ha sido un gran duelo entre Astros de Jalisco, que ha luchado a lo largo de pues casi los 40 minutos ya. Sí. No les ha alcanzado. Hasta el momento jamás han estado arriba en el marcador. Lograron alcanzar un par de ocasiones, primero a 40, después a 63, y en el momento en que llegó a 63 el equipo de las Astros pues ya no ha podido anotar. Han sido 5 puntos sin respuesta hasta ahora de parte de Adelitas hacia el final del encuentro. El empate vino al minuto 5:05 de este último cuarto, y a partir de ahí el equipo de Astros no ha anotado un solo punto. Así que 5 minutos, y vaya que 5 minutos. El cierre del partido sin anotar, producto de la buena defensa de Adelitas, sí, pero también han tenido tiros abiertos el equipo de Astros y no han podido concretar. Así que bueno, aquí vienen a poner en circulación. Están completos los dos equipos. Así que bueno, viene Joey Adams, se levanta, falla el rebote por parte de Amani Stafford, que saca la falta. Foul y cuenta. Sí. Vemos ahí la falta, pienso que la marcaron antes, ¿eh? Fue el silbatazo, y luego cayó y luego se levantó. Sí, no. Bueno, hay confusión también, sí, en no, la mesa de anotaciones. Pero viene Stafford, Imani Stafford, una jugadora importante. Y bueno, pues adelante, Fernando. Sí, pidieron la revisión de la jugada. No, no. Okay, que están tratando de ver si lo que platicaba, ¿no? Del foul y cuenta o algo, pero bueno, quien pide la revisión es el equipo de Adelitas. Así que bueno, trataremos de ver si alguna violación que haya al momento del primer tapón, a lo mejor que haya tocado el suelo con la misma posición, es una bola de dos o una violación. Tal vez es lo que se me ocurre que esté pidiendo por ahí Micael López. Bueno, gente que ya tomaba los pasillos aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, pues se quedan a la entrada observando el final, porque no se ha decidido para nada, a pesar de que los 5 puntos que tiene hasta ahora de ventaja el equipo de Adelitas puedan ser definitivos. Sin embargo, pues con 6 segundos, como lo ve en pantalla, la jugada está en revisión. A mí me pareció que marcaron foul y cuenta, y creo que es lo que están protestando. Es que mira, ahí ya eso es violación. Eso es violación, el segundo. Sí, o violación o bola de dos. Digo, ahí ¿sí? Sí, porque el foul vino antes. Hay que ver qué vino primero, el silbatazo. Ahí, sí, ahí, porque también hay un contacto por parte de Daniel Adams. Puede ser que si el silbatazo, el foul es a Mariona Ortiz, no es a Daniel Adams, entonces debería de, aquí ya lo van a marcar los árbitros aquí en el sonido local. Vamos a ver si escuchamos. Ya lo dijo Cristian Cano. Ahí
lo está aclarando el árbitro primero con el cuerpo técnico. Así que sí, marcan la falta únicamente, sin foul y cuenta, porque marcan el primer contacto que hubo. Bueno, dos oportunidades para Iman y Stafford. Dos oportunidades ahora para acercar a un triple si consigue los dos tiros libres. Así es, y bueno, aquí viene por el primero y es malo. Así que continúa la racha desde el minuto 5:05. El equipo de Astros de Jalisco no volvió a encontrar puntos en este último cuarto. Dato importante para el día de mañana, lo que tendrán que ver. Así que bueno, aquí completa. Pasaron casi 5 minutos completos para que viniera un punto más para el equipo de Astros de Jalisco. El abucheo se lo lleva Claudia Ramos, que se ha metido con el público aquí con la afición chihuahuense. Y bueno, el respetable le regala ese abucheo. Aquí vienen Daniel Adams, el silbatazo, y bueno, ahí viene quejándose Daniel Adams con el árbitro, porque hubo varios contactos antes del silbatazo. Sí, un duro empujón el que da Claudia Ramos. Cara de pocos amigos de Daniel Adams, ¿eh? Sí, estaba bastante molesta. La jugadora que vuelve a la línea de tiros libres, este es el marcador hacia el todavía... Por jugarse 5 segundos y 1/100, tendrá una última posesión el equipo de Astros posiblemente. Sí. Y falló. Falla Adelitas, pues bueno, vaya que tienen que ponerle atención a esto, ¿eh? Es demasiado lo que falla desde la línea de castigo. 27 intentos, 13 aciertos. 28 intentos, 3 aciertos para el equipo de Adelitas. Así que bueno, aquí se acaba el encuentro. Es la primer victoria en esta serie para el equipo de Adelitas. 15 victorias consecutivas para el equipo de Adelitas. 68-64 el marcador. La serie adelante el equipo de Adelitas, 1-0. El día de mañana tendremos el segundo encuentro entre estas escuadras, Ray. Vaya, pues hasta el final, el final también trepidante aquí en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Se mantiene la racha para el equipo de Chihuahua, 15 victorias ahora al hilo para el equipo chihuahuense. Y bueno, vemos a Gladys Ávila celebrando la victoria, la primera en esta final de zona. Le costó trabajo sin duda alguna a Adelitas este triunfo, el primero en esta final. Sin embargo, pues mantuvieron la calma a pesar de verse alcanzadas en el marcador. No cayeron en desconcierto por momentos, sí, pero pues nunca, eso fue muy importante, que nunca estuvo arriba el equipo de Astros, y eso lo mantuvo con confianza el equipo de Chihuahua. Se ve la madurez del equipo de Adelitas, la misma película de lo que vimos en la temporada regular con las derrotas ante ese mismo rival, Astros de Jalisco. De ahí han ido mejorando y bueno, se ve esa madurez. Al momento de que las alcanzan, no se prenden las alertas de pánico. Hay un tiempo fuera y bueno, viene un correcto desplazamiento ya ofensivo y defensivo por parte de Adelitas. Y bueno, así que bueno, aquí veremos el resumen de las acciones de este primer encuentro. Aquí iniciaba el partido, todo amistad, y bueno, el equipo de Adelitas tomaba el control en los primeros minutos. 15-0 se fue adelante sobre el equipo de Astros de Jalisco, que no hallaba la puerta para frenar el embate, y se presentó al encuentro después de los primeros 5 minutos. Sí, un solo equipo en la duela en esos momentos, hasta que apareció Bercani, también Brooke McCarthy con este triple. Daniel Adams, sin duda, la figura del encuentro. Bercani, que nos demostró ese poder en el brazo derecho de la larga distancia. Una jugadora que resultó golpeada en el partido, Alexis Tulfrey, después del codazo que le dieron. Sí. Y Brooke McCarthy ya no regresó a la... Bueno, cometió el quinto, le marcaron el quinto foul, pero salió bastante golpeada. Así es, y bueno, aquí desde la larga distancia, pues los hacía pagar el equipo de Adelitas. También salía respondón el equipo de Astros.
al momento de ir desde la larga distancia. Sin embargo, pues bueno, el festival de triples se hizo presente aquí. Salieron las francotiradoras de parte de los dos equipos. Y bueno, aquí el dominio ya en la pintura empezaba a cambiar para el equipo de Astros. Empezábamos a ver diferencia también a Amalia Rembis haciéndolo muy bien desde la larga distancia. Y bueno, esta jugadora Berkane haciéndolo bien. Sin embargo, en la segunda mitad se disminuyó bastante y prácticamente desapareció. Aquí Daniel Adams a la hora buena siempre le daba una válvula de escape al equipo de Adelitas. Y bueno, esta jugadora también, Imani Stafford, mantuvo al equipo de Astros ahí sobre la pelea. Venía Berkane con esos triples, jugando bien, atando una buena rotación. También Brock McCarthy haciéndolo bien. Pero luego venía el equipo de Adelitas con la respuesta, siempre la tuvo al momento que Astros se le acercaba. Siempre había una buena respuesta por parte de Adelitas. Acá de las grandes combinaciones que logró Adelitas para que culminara así con la canasta de Kristen Spolier. Como lo mencionábamos ya durante el partido, 5 minutos sin que pudiera conseguir puntos el equipo de Jalisco. Luego de que alcanzaran el cuarto periodo a Adelitas, 63-63. Pues ya después, la segunda mitad del último cuarto, pues solamente un punto, y eso de tiro libre de parte de Imani Stafford. Un solo tiro libre fue lo que pues marca la diferencia. Una victoria ajustada, aún así solo 4 de diferencia, y toma la ventaja de Litas para que mañana se juegue el segundo partido aquí mismo en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Estarán jugando Adelitas y Astros de Jalisco en esta final de la zona caliente. Así es, y bueno, pues vimos el primer encuentro, los primeros 40 minutos de esta batalla, que será a la mejor de 7, así que tendrán que ir por 3 victorias más el equipo de Adelitas. El día de mañana el encuentro aquí a las 8 de la noche, nuevamente los esperamos aquí en su pantalla. En el Manuel Bernardo Aguirre, aquí estará viviéndose el segundo encuentro. Y bueno, pues ya los números fríos, Ray, después de los primeros 40 minutos, aquí una situación diferente al momento que se veían alcanzadas, se veían presionadas, siempre tuvieron una respuesta para el equipo de Astros. Sí, fueron la diferencia, la fortaleza que mostró el equipo de Astros hacia el final. Cuando se vieron alcanzadas en el marcador, mantuvieron la calma, lograron volver a tomar la ventaja y ya no la perdieron jamás para llevarse la primera victoria en esta final de zona caliente. Adelitas, que suma 15 victorias al hilo y está... Bueno, la máxima anotadora por parte del equipo de Adelitas es Daniel Adams con 25 unidades. En los rebotes, el dominio es para Crystal Bradford con 13 rebotes. Y en las asistencias, Tanaya Atkinson se despachó con 6 asistencias. Pues bueno, el equipo de Adelitas prácticamente dominando en todos los rubros en este primer encuentro. Y bueno, eso es lo que nos mostraba los números por parte de las jugadoras. Daniel Adams, ya lo veíamos, una jugadora que en el final de la temporada y en la serie anterior estuvo tomando más minutos. Habíamos más minutos dentro de la duela, habíamos tomando otras decisiones en los momentos apretados, le soltaban a ella el balón. Y Crystal Bradford ha sido, no es que haya disminuido su efectividad ofensiva, sino que al momento de jalar la marca está abriendo los espacios y está pudiendo repartir el balón. Sí, esa ha sido la diferencia. Bueno, pues finalmente el equipo de Adelitas de Chihuahua y el equipo de Astros de Jalisco. Estamos viviendo la final de zona, la zona caliente, así que el día de mañana más acciones. Por lo pronto es todo por parte de nosotros, en voz de Raimundo Ramírez, Fernando Domínguez, su servidor. El día de mañana los esperamos aquí en punto de las 8. Gracias por su atención, nos vemos hasta pronto. Entra en caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Thank you.
HG Gourmet. Sigue siendo la pieza fundamental para proveernos internamente de servicio de alimentos y bebidas, con esa gran capacidad de reacción en todos los momentos en los que se les requiere, complementando nuestro día y alimentando nuestro ánimo. Entra en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.